Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Se está cayendo el cielo, amigos. Ahora sí, desde ayer en la noche, por ahí de las... que habrán sido 8:30, 9, comenzó una lluvia que no se ha detenido. Tuvimos una tarde más o menos seca y fresca, que apuntaba evidentemente a lluvias prolongadas, pero ahora sí se descontroló el asunto. Las calles están vueltas una locura, el transporte está vuelto una locura, el metro está inundado, está todo en carácter de acuario en estos momentos en la Ciudad de México, señoras y señores, pero lo disfrutamos, lo celebramos y lo gozamos, porque por lo menos no nos estamos derritiendo. Yo... hoy me niego a quejarme de la lluvia, la agradezco profundamente, la celebro y la abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Cristian? Muy bien, buenos días. ¿Cómo va la mañana? Yo no he salido de estas instalaciones, pero tú, ¿qué tal? ¿Cómo viste la ciudad? Anfibia. Anfibia, ¿verdad? Sí. Está completamente húmedo todo, sí, sí, sí. Por aquí y por allá. Yo también lo prefiero, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, no soporto esas temperaturas. Sí, sí, sí. No, ya prefiero. Está muy bien así, la humedad, un ligero frío. El frillín, la frescura, la calma. La frescura ganas, de vivir. Las ganas de... poder seguir adelante. Oye, mano, dame un segundo. Vamos con canción, regresamos. Ahora sí, ya volvimos sin interrupciones. De continuo, de corrido. Estábamos hablando de la lluvia, que la disfrutamos, la celebramos. Preferimos esto a los terribles calores que experimentamos hace una semana, más o menos. Justo el día de hoy estábamos quejándonos de el calor irremediable. Hoy me niego a quejarme de esta lluvia redentora, la verdad. Sí, es afortunada esta lluvia. Sí, ¿cómo has estado, mi querido amigo? ¿Cómo has estado tu semana? ¿Qué has estado haciendo? Muy bien, estamos listos para... Espero que mucha gente nos esté sintonizando. Espero que los deportes vacíos y llanos no nos ganen. ¿Por qué vacíos, oye? Y que la gente sintonice Buen Día Gorilas para hablar. También vamos a hablar de Rusia. También vamos a hablar de Rusia, por supuesto. ¡Ah, huevo! Como tenía que ser. Todos los caminos vuelven a llevar a Rusia. Después de semanas hablar de ella. Es muy grandota, ¿no? Entonces, sí. Todos los caminos pasaron por Roma en algún momento y evidentemente tocaron Rusia. Uh-huh. ¿Hoy quién juega? Hoy juega Arabia Saudí contra Rusia. Creo que ahorita están jugando incluso. Tengo demasiado claro. La verdad es que no siento en mí... Ni yo, Y eso me tiene muy preocupado, mi querido Nader. ¿Emoción? No siento la emoción mundialista todavía. ¿Si eres de esos de que se... que se entregan por completo al evento? Pues solía hacerlo, ¿sí? Tal vez me hace falta que juegue México. También las horas, sé que mucha gente me va a decir, ay, Corea-Japón era más temprano, no sé qué, pero... voy a confesar con ustedes, mis queridos gorilas, que prefiero dormir unos minutos más. Ay, todos, ¿no? La verdad, a entregarme a... pues la hermosísima y siempre celebrable actividad del fútbol mundial. Sí. Creo que estoy en un momento de mi vida en donde prefiero dormir otro rato. Sí, sí, eso no es sé muy bueno. No sé por qué, me pesa, Nader, me molesta. Pero bueno, tampoco es como que le vaya a dar la vuelta a las necesidades más puras y primarias que mi cuerpo y mi alma están demandando. Yo, por ejemplo, no soy... fanático así acérrimo de un equipo, ni de la selección, ni nada de eso. Uh-huh. Pero solo soy muy morboso y me gusta politizar cualquier cosa. Okay. Entonces, por ejemplo... qué bueno que lo tengas claro. Ahorita van a jugar, por ejemplo, Rusia contra Arabia Saudita, y las conexiones con lo que está pasando en Siria son innegables, ¿no? Son absolutas. Sí, pues ya vemos Daesh contra las tropas rusas que auxilian al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Por ejemplo. Y creo el nivel futbolístico de Arabia Saudita, según yo, no es muy... muy, muy poderoso, ni tampoco de Rusia. No son los tiempos de la URSS, ni siquiera de este, ¿cómo se llama el portero? ¿Lev Yashin? No sé, no, es el que al que le decían la araña negra. Sí, 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 justo. ¿Algo así? Sí, que en la época que jugaban todos los porteros con boinas. Sí, sí, sí. No sé por qué, viejo, jugaban con boinas. Es un gran momento en la historia, mi querido amigo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, les recomiendo que nos sintonicen y estén muy atentos, porque vamos a hablar de... vamos a hablar de Rusia, que por algunos momentos, porque hemos hablado de justamente el asedio mongol en contra de la proto-Rusia, por llamarlo de alguna forma, del Rus. Y bueno, vamos. Ahí vienen los mongoles. Ahí vienen los mongoles. A toda Persia. Con miles y miles de personas a caballo. Ahí está.
que... Imagínate escuchar eso. En algún momento debió haber sido arrobador, debió haber sido de verdad terrorífico. Sí, eso. Vamos a hablar de estos personajes, Chagatai o Gudei, por supuesto, Temujin, si lo quieren llamar. Personajes que son... Han sido demonizados por... No, es que no, más bien no han sido demonizados. Ajá. O sea, realmente creo que en este caso no pueden ser demonizados porque realmente lo que hicieron fue unas bestialidades impresionantes. Uh-huh. O sea, eran grandes guerreros, grandes conquistadores, pero una violencia extrema que no se había visto a la fecha. Uh-huh. O sea, previo a la llegada de los, a la expansión de los mongoles a los cuatro puntos cardinales, no había habido ningún contingente de tal salvajismo. Uh-huh. El caso más cercano, no sé, podrían ser los asirios, pero ni siquiera ellos. Porque realmente los mongoles utilizan técnicas sofisticadas de terror. Uh-huh. Es aterrorizar a la población. Claro. Y para poner el ejemplo justamente hacia los futuros destinos de conquista, ¿no? Claro. Entonces, pues empezamos con Iranofobia 5. Iranofobia 5 ya, mi sí. querido amigo. ¿Estamos más o menos por qué año? Estamos concretamente en el año 1162. ¿Y a dónde te planteas que podamos llegar el día de hoy? Híjole, mira, yo creo que yo voy a perder lo que vemos. Ah, no, ya perdiste, bueno, tú dijiste tres capítulos. Yo dije tres, ¿verdad? Sí, yo dije cinco. Bueno, yo creo que vamos a llegar cuando mucho al 16, al siglo XVI. Al siglo XVI. O sea, vamos a llegar al... Cubriremos por ahí de 500 años. Sí, sí, si no es que menos. Ya veremos, a ver qué dicen los astros. Tengri, a ver qué dice Tengri. A ver qué dice Tengri. Tengri, ponte las pilas. Queremos queremos lograrlo. Ándale, échanos la manita el día de hoy, mi querida Tengri. ¿Querida o querido? Querido. Querido Tengri. Uh-huh. Ahí está. Bueno, mi querido amigo, ¿qué te iba a decir? Ay, se me fue el patín muy canijamente. Pero bueno, de cualquier manera, estamos por ahí del año 1000 antes de Cristo. Después de Cristo. Estamos por afrontar uno de los procesos históricos también más importantes de la historia de la humanidad. La invasión mongola a Occidente. La creación del imperio más grande sobre la faz de la Tierra, el Imperio Mongol. Sí. Todo vía caballo, cabezas y catapultas. Dirían algunos. Uh-huh. Así que no se despeguen, estén muy atentos. Y tal vez antes de comenzar, mi querido amigo, ¿por qué no nos ahorramos tiempo del siguiente bloque y nos entregas un pequeño resumen de cómo es que hemos llegado a este momento en la historia? Venga, pues comenzamos estas transmisiones, esta serie de Iranofobia, hablando del primer gran imperio persa. Bueno, nos fuimos a los antecedentes pre-persas del, uh-huh. del actual territorio iraní, pasamos por Elam, las civilizaciones mesopotámicas vecinas, llegamos al imperio aqueménida, uh-huh. con Ciro, con Darío, con Artajerjes, con Jerjes. Posteriormente la conquista de Alejandro, los diádocos, seguido del imperio parto, un imperio de origen iranio, pero no concretamente persa. Uh-huh. Luego llega el segundo gran imperio persa, el imperio persa sasánida, con Cosroes, Ardashir, etc. Y el imperio dura hasta el año, más o menos hasta mediados del siglo V. Siglo sexto incluso. Uh-huh. Con una gran rivalidad constante con el Imperio Romano, en sus dos modalidades, en su modalidad occidental latina y en su modalidad helenizada bizantina. Uh-huh. Cae el Imperio Sasánida y cae el Imperio Bizantino exhaustos. Bueno, no cae el Imperio Bizantino, pero pierde la mitad de su territorio. ¿Por qué? Porque se expande un nuevo poder que viene del sur, de la península arábiga. Estamos hablando de Rashidun, de la islamización, uh-huh. de todo el mundo conocido, que aprovecha este cansancio ya centenario de ambos imperios y los derrota. El Imperio Sasánida se esfuma de noche a la mañana. Y a partir de eso comienza el proceso de islamización de Persia. Sin embargo, va a ocurrir lo contrario, va a haber una persianización del Islam. Uh-huh. El Islam se va, digamos, a empapar de la alta cultura persa, de las tradiciones persas, incluso de la lengua persa. Posteriormente vamos a ir avanzando los siglos, van a surgir nuevas dinastías, y la dinastía concretamente Abbasí de Bagdad, que es, digamos, el segundo gran califato ya estatal después de los omeyas de Damasco. Va a llegar un punto en que los abasíes se van a persianizar y va a ser, digamos, una alta cultura persa, aunque de población persianizada, de origen árabe, concretamente Harun al-Rashid,
que nace incluso en el territorio persa. Entonces vamos, va a ir pasando el tiempo. Van a llegar nuevas invasiones desde el este, desde las grandes estepas. En primer lugar van a llegar pueblos túrquicos. Uh-huh. ¿Por qué? Empujados por este gran poder que se acerca, que son los mongoles. Los mongoles empiezan a hacer, digamos, movimientos. Gengis Khan es el primero. Desde 200 años antes, más o menos, están empezando a movilizar los mongoles hacia todos los puntos cardinales. Concretamente van a ir en contra de China primero, que es la gran potencia más cercana al territorio natal mongol. Mongolia, para que no lo sepa, está ubicada entre el territorio ruso actual y el territorio chino contemporáneo. O sea, está encerrado, es un país sin costas, muy vasto. Planicies, montañas, no es un territorio que se destaque por sus, digamos, por la agricultura. Estamos hablando de pueblos nómadas que conocen la agricultura, la practican de vez en cuando. Sin embargo, ellos son totalmente nómadas. Se dedican más que nada al pastoreo, al pastoreo de ovejas, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a llegar a este punto en que en 1162 nace un personaje llamado Temujin. Temujin. Temujin es como el que es de acero. No es exactamente, dicen que es el mejor acero, pero no es así. Es más que nada como el mejor acero, el que nació con acero. El antioxidante. Ajá, el ahí antioxidante. Está. El que vino con antioxidante. Sí, entonces él es concretamente de un clan que se llama Borjigin. Ajá. Los Borjigin. Recordemos que para esta época los mongoles no se pueden hablar de un imperio. Uh-huh. Ah, pero espera. Antes de que dejemos correr a los caballos, ajá, ya nos ubicamos justamente en dónde está el imperio persa. Che. Y dónde está ya su ¿Isla qué? Islamización. Islamización. Ya ubicamos que el imperio persa recibe al Islam y el imperio persa retoma el Islam y lo persianiza. Sí, lo persianiza. Lo vuelve afectado, lo vuelve delicado, lo dota de particularidades artísticas muy muy definidas, sí. Lo estetitiza, lo poetiza, ¿no? Sí, o sea, se lo lleva a sus grandes salones, a sus grandes edificios, a sus grandes comilonas, uh-huh, y lo convierte en otra cosa. Sí, en una alta cultura y muy sofisticada. Una sofisticadísima cultura. Uh-huh. Pero también vamos a tomar en cuenta una cosa. Cuando hablamos de bárbaros, recuerden que es un término muy peyorativo, de alguien que balbucea. Por supuesto, los mongoles, a pesar de ese salvajismo que van a mostrar en el campo de batalla, son una sociedad ancestral que decide estar en el nomadismo. O sea, tenían la opción de la sedentarización, pero ellos optan por el nomadismo. Tal vez sean los pueblos que, a pesar de su aislamiento, entre comillas, son de los pueblos que más conocen al mundo. ¿Por qué? Porque están en medio de las rutas comerciales, están en medio de Persia. Y justamente al otro lado está China. Están en medio de dos grandes zonas culturales. Incluso al sur tienen la India. Entonces conocen perfectamente el mundo y conocen perfectamente el potencial que tienen de conquista. O sea, no son una sociedad, digamos, atrasada. Son muy avanzados, unas técnicas a caballo increíbles, una fuerza a caballo, una metalurgia muy avanzada, armaduras, etcétera. Son una sociedad muy sin parangón en el resto del mundo. Sin embargo, lo que ocurre, por ejemplo, en Persia y lo que ocurrió en China en algún determinado momento, ellos no conocen a los mongoles. No conocen a los mongoles. Es un pueblo que recorre millas y millas y millas en solo días. Sí, sí, sí. Tienen una capacidad de desplazamiento impresionante. Y bueno, este es el contexto para comenzar. Este es el contexto para ya meternos de lleno a la invasión mongola a Medio Oriente. Sí. O lo que ahora conocemos como Medio Oriente. Así que emociónense, porque de verdad va a estar emocionante, va a ser violento, va a ser brutal, va a estar lleno de sangre, olores amargos y pues lágrimas en las caritas de niños huérfanos. Así que regresamos en un segundo, señoras y señores. Comenzamos ahora sí este quinto capítulo de Historia de la Iranofobia, Todo Menos Miedo. No FM. Oh,
sintieron que el aire se puso épico en cabina. No vieron de repente a la distancia interminables planicies verdes, buitres coronando de una u otra manera círculos concéntricos en el cielo, y un caballo lejano y solitario corriendo a todo galope tratando de alcanzar lo que pareciera ser un imposible infinito. Señoras y señores, vienen los mongoles, lo cual nos emociona muchísimo, porque estos amigos sí son locos y no mamadas. Sí, gente a caballo, gente bien armada, gente con pues muchas ganas de pasar a la historia, ¿no? Sí. Básicamente, y gente con un resentimiento profundísimo por la gente, por las culturas que se han puesto fofas gracias a sus grandes palacios, sus grandes piedras y sus grandes avenidas, y le han dado la espalda a las interminables praderas mongolas. Y aunque no lo crean, vamos a llegar a un punto en que va a haber alguien peor que la conquista mongola, ¿eh? O sea, les aviso. ¿Ya? ¿De una vez? Sí, okay. Alguien peor que Genghis Khan. Va. Estamos muy emocionados. Muy bien, Benji Khan. Benji Khan, ajá. Venga, así me llaman todos, por favor. Sin duda, por cierto, lo que están escuchando, sin duda el tubano es el lenguaje del amor. Ah, maestro, claro que sí. Así hablan las vísceras, sin duda alguna. Bueno, estamos en el 1162, nace Genghis Khan. Nace en una familia, en un clan justamente de los más importantes de la estepa mongola. Ya habían existido intentos por homogeneizar a todas las tribus que realmente no habían conquistado el mundo porque se la pasaban matándose entre ellos, ¿no? Ajá. Él es hijo de Yesugei. Entonces, desde el primer momento empiezan las luchas de poder, ¿no? Primero hay el gran rival de Genghis Khan. Se llama Yamuka, es su mejor amigo. ¿Su mejor amigo? No, se pone increíble desde el principio. O sea, ya hay mucha rivalidad entre Yamuka y Genghis Khan. Sin embargo, es como ese amor-odio, ¿no? Mm. Entonces empiezan sus conquistas, empiezan a combatir a los otros clanes y a hacer uniones a la fuerza, por supuesto, ¿no? Van a pasar los años, se va a pelear con Yamuka. Su ex mejor amigo, que de hecho... Ley del hielo mongola, lo cual involucra decapitar a toda tu familia. Uh-huh. Y lo derrota. O sea, Genghis Khan derrota a Yamuka. Y Yamuka, de hecho, le pide, no me mates como un animal, mátame como justamente una muerte noble, una muerte guerrera. Ajá. La cual en la cultura mongola no involucra sangre. Pero no quiere decir que no involucre, digamos, dolor. Ajá. ¿Cómo mataban la muerte noble? ¿Cuál es la muerte noble mongola? Le rompían la columna. No había sangre, pero... No había sangre de por medio. Dignísima. Tal vez un poco de líquido de de la espina dorsal. Sí, un poco. No sé cómo se llama. ¿Encefálico se llama? Creo que sí. Sí, no me acuerdo. Y así los mataban y era la muerte más noble, ¿no? Es muy parecido lo muerte por columna rota. Sí, es muy parecido ese honor que hay. Tanto en la cultura mongola, que por cierto no están vinculados a los turcos. Uh-huh. Ellos se mueven en el mismo espacio, pero los han querido vincular lingüísticamente con unas supuestas lenguas altaicas. Ajá. Porque el Altai es una cordillera que está en Asia Central y en parte de Rusia, y los han querido como juntar las famosas lenguas altaicas, que incluso algunos se arriesgan a meter hasta las lenguas japónicas, ¿no? De Japón. Uh-huh. Pero no tiene nada que ver. Pero el punto es que la cultura mongola es muy parecida a todo esto de el sometimiento al líder, es muy parecida a la cultura coreana, las culturas del norte de China, la cultura japonesa, que de hecho los mongoles van a intentar invadir Japón y no lo van a poder hacer. Ajá. Ese sería también un día algo muy interesante hablar, ¿no? Del kamikaze. Los kamikaze. Pero previo a que fueran suicidas, aviones suicidas, es el viento divino. Ah, el famoso viento divino. Uh-huh. Que llegó justamente de el continente. Uh-huh. ¿Ellos eran los mongoles? Los mongoles quieren invadir Japón. Ajá. Pero hay como en el momento en que ocurre la invasión hay una especie de tifón. Ajá. Y hay un desastre, los mongoles quedan totalmente... Digamos que lo suyo no era el agua. Sí, no, no. Lo suyo era la tierra, ¿no? Ajá. Entonces nunca lograron invadir Japón. Fue uno de los pocos países que no lograron invadir, porque realmente al rato vamos a hacer un recuento de todos los países que invadieron. Creo que en la actualidad superarían más de 50 naciones. O sea, contemporáneas. El punto es que después del asesinato de Yamuka,
Gengis Khan, bueno, ya se le nombra Gengis Khan, el gran Khan. Khan, de hecho, el título de Khan es Khan. Uh-huh. Es como rey, comandante, jefe, líder. Ok. Ok. Y está listo para conquistar todo el mundo, ¿no? Y con él lo acompañan sus hijos. Hijos de una mujer que se llama Borte, que Borte jugó un papel primordial. ¿A Borte o Borte? Borte. 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 Ah, me sonó a Borte. Por cierto, un saludo a todas las. Toda la nación argentina. La marcha abortista, que, ¿no? Que logró pasar, por lo menos en la primer cámara, uh-huh, la legalización del aborto. Lograron salir del bajo medievo. Sí, exacto. Bienvenidos. Bienvenidos. Entonces, que de hecho este Genghis Khan tuvo 500 consortes y esposas secundarias. Y relax, ¿no? Así. Sí, relax, tranquilo. Tranquilo. Y entre todas ellas, la más, digamos, la favorita de Genghis era Borte. Con ella parió 4 hijos. Parió a Hochi, a Chagatai, a Ogudei y a Tolú. ¿Ok? Ok, ok. Ellos más adelante se van a repartir todo el territorio, ¿no? Okay. Ellos y sus descendientes. Pero bueno, ¿cuál es? ¿Cómo? En el 1206 ya están unificados. Uh-huh. ¿Ok? Ok. Entonces, el primer, imperio con el que van a ir en contra es contra los Xia. Uh-huh. China en ese momento está dividida en cuatro grandes zonas. La unificación se había terminado y se había separado en 4 grandes territorios. Imperios, porque son gigantescos cada territorio. Por acá ya nos están aclarando que el líquido que recorre la espina dorsal se llama cefalorraquídeo o cerebro espinal. Ok. Muchísimas gracias al doctor Luis G. Carrasco. Wow. Tenemos aquí un ambiente multidisciplinario. Sí, siempre. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Luis G. Carrasco, doctor. Entonces, van primero contra los Xia, que están en el actual territorio chino. Uh-huh. ¿Ok? Logran derrotarlos por completo. Ellos son, de hecho, son sino tibetanos, son, digamos, chinos, por lo menos de alguna manera. Uh-huh. ¿No? Porque cuando decimos China, recordemos que en China habitan infinidad de pueblos. Sí, claro. Entonces, pues, no hay un pueblo chino como tal. Posteriormente van contra los Jin, que era otra de las grandes dinastías y reinos gigantescos que hay en China. Ajá. ¿Ok? Seguido de esto, van contra los Karakitai. ¿Quiénes son los Karakitai? Los Karakitai eran un pueblo nómada muy parecido a los mongoles, con muchas conexiones a los mongoles. De hecho, no hablan una lengua mongola ni túrquica, hablan una lengua como se le considera aislada. Uh-huh. Ya desapareció el idioma kitano, digamos. Ellas se ubicaban en el actual Kirguistán, en la antigua Unión Soviética, en la frontera entre China y justamente Asia Central, ¿no? Entonces, ahí se puede decir que es el primer momento en que los mongoles salen del actual territorio chino contemporáneo y se empiezan a adentrar a Asia Central. Posteriormente, ¿contra quién van a ir? Contra los joresmitas. ¿Quiénes son los joresmitas? Habíamos hablado de ellos la semana pasada. Son los corasmios. Los corasmios. Ajá. Corasmia es un pueblo túrquico. Ok. Los... Era una de las grandes dinastías de Persia, uh-huh, que controlaban gran parte de Asia Central, ¿ok? Ok. Entonces, se están preparando. Previo a esto, por ejemplo, Genghis Khan, a pesar de que lo consideran un bárbaro salvaje, uh-huh, él tal vez lograba todas sus conquistas porque tenía un servicio de inteligencia extremadamente avanzado. O sea, tenía espías en todos los imperios, hacía estudios casi casi antropológicos de la gente. Uh-huh. Conocía sus debilidades, conocía cómo si había agua en una ciudad, si había víveres en una ciudad, la población de una ciudad, qué tipo de religiones había. O sea, era un estudio muy avanzado, digno de la CIA contemporánea, ¿no? Uh-huh. Entonces, estuvo preparando la invasión Genghis Khan más o menos, tal vez 3 años, pero la invasión al territorio... Ah, se preparaba el muchacho. Sí. La invasión al territorio persa comienza en 1219. 1219. Sí. Ubíquense muy claramente en su línea de tiempo, mis queridos amigos. 1219 comienza la invasión mongola a Persia. Y considera una cosa, la unificación del Imperio Mongol con Genghis Khan fue en 1206. Uh-huh. ¿Ok? Vamos a ver cómo se expande el Imperio Mongol a todo el mundo. Uh-huh. O sea, van a ser en menos de 10 años conquistaron todo el mundo conocido. Bueno, no todo el mundo conocido, pero... ¿En menos de 10 años? En menos de 10 años. Entonces, destruyen a los Karakitai en 1218. Uh-huh. Ya están acabados. Ya no hay, digamos, rival en las planicies. Además de los túrquicos,
que pueda detener a los mongoles. ¿Y qué va a ocurrir? Todos los pueblos túrquicos, si les quieren llamar turcomanos, adelante, nadie los detiene, son absorbidos por los mongoles. Okay. Va a haber como un sincretismo túrquico-mongol. Pero siempre, hasta este momento, van a estar muy bien definidos los... La identidad mongola, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría mientras tanto en Persia? Estos, los corasmios, los joresmitas, habían derrotado a una facción seljúcida, seljúcida. Los seljúcidas son un pueblo también túrquico que van a sobrevivir en Anatolia. Anatolia es la actual Turquía. Que posteriormente va a haber otra dinastía de origen turco en Anatolia, concretamente los otomanos. Pero bueno, entonces, mientras tanto, ¿qué ocurría? La única expedición no era al occidente. Los mongoles estaban realizando otra expedición, por ejemplo, a Corea. Sometieron a los coreanos. Y estaban planeando incluso la invasión de Japón, ¿no? Y, por ejemplo, más al sur de China, van a planear la invasión a Vietnam, a los reinos de Champa, a Tailandia. O sea, va a ser una operación que justamente... varias operaciones que van a los cuatro puntos cardinales, a todo el mundo conocido. Porque realmente de Tailandia al territorio persa son miles y miles de kilómetros. Es una cantidad de territorio. Son vuelos de más de 10 horas. Así nada más, para que se imaginen eso, recorrerlo a caballo. Entonces recordemos también una cosa. Los joresmitas, que habían digamos hecho una conquista violenta del territorio persa, eran las conquistas muy recientes. Entonces las defensas de todas las ciudades de Persia están muy debilitadas precisamente por la conquista previa. Esto lo sabía Genghis Khan. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a cruzar una zona de dos grandes ríos. Se llaman el Sirdaria y el Amu Daria. Son los dos grandes ríos de Asia Central, algo similar al Tigris y al Éufrates. Entonces, de hecho, antes se les llamaba el Oxus, el río Oxus, los tiempos de Alejandro. Era lo que antes era Sogdiana. Entonces, se sabe que los mongoles ya se acercan, porque empieza a haber matazones por toda Asia Central y nadie se explica qué está pasando, de dónde han salido estas personas. Mientras tanto, ¿qué ocurre al otro lado de Persia, el occidente? Sigue el califato abasí. Los abasíes de Bagdad existen todavía, aunque están muy disminuidos. El título de califa es meramente simbólico y cualquier invasor que entre a Bagdad los controla. O sea, son como un estado títere, un símbolo que tú puedes controlar. Y en ese momento el califato abasí era controlado por el mejor postor que se decide invadir el territorio de Bagdad, ¿no? Pero él se entera que vienen los mongoles. Entonces, ¿qué ocurre? Como quiere contrarrestar a sus vecinos corasmios que habitan justamente en Persia, decide mandar cartas a los mongoles. Entonces, no le responden, no. Genghis Khan era muy como pragmático, ¿no? Él sabía que Bagdad ya era un mero símbolo, aunque era la ciudad más sofisticada del mundo. Ya no tenía como mucho peso militar. Entonces nunca... Y a Genghis Khan lo que le interesaba eran las potencias militares. O sea, realmente, bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero el punto es que los joresmitas, Genghis Khan manda a varios emisarios para que logren hacer una alianza. Por algún momento se pensó que Genghis Khan ya no quería pasar, digamos, de Persia para el oeste. Entonces manda emisarios a los joresmitas, varios embajadores. Se dice que una caravana de 500 personas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los joresmitas iraníes? Los detienen. O sea, los apresan. Entonces dice Genghis Khan, bueno, ¿por qué los apresan si estoy mandando justamente como una embajada de paz? Y hasta para Genghis Khan detener a unos embajadores era un oprobio. ¿Por qué? Porque no hay nada más sagrado en la diplomacia que los embajadores. Tienen como inmunidad diplomática. Entonces, ¿qué ocurre? Manda Genghis Khan, digamos, tres embajadores más. Mongoles y musulmanes. ¿Qué ocurre? Los capturan los joresmitas, a los mongoles los rapan. ¿Los rapan? Que era como un insulto para los mongoles. Y a los musulmanes los decapitan por traidores a la fe. Oh, no. Entonces, ¿qué enfureció esto a Genghis Khan? Entonces, si Genghis Khan, tranquilo. No, ¿por qué alguien querría enfurecer a Genghis Khan, querido amigo? Entonces. Suena al peor error de tu vida, ¿no? Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? En 1219, los mongoles cruzan las unas famosas montañas que se llaman el Tian Shan. Ajá. El Tian Shan son las montañas del cielo. Son las que dividen, digamos, ya China del territorio, digamos, de Asia Central. Ajá. O sea, ya están en Asia Central los mongoles. Okay. En la actual Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán. Entonces, ¿qué va a pasar? Los mongoles se van a empezar a adentrar al territorio persa. Al territorio persa que siempre hemos hablado. O sea, me refiero concretamente a las grandes ciudades persas. Pero todavía no van contra la conquista, ¿no? Justamente están vigilando lo que está pasando. Entonces se dan cuenta que realmente no hay ejércitos como regulares. No es como China. Uh-huh. O sea, no hay un ejército que pueda defender la ciudad. Están muy disminuidos. Y el máximo ejército, el ejército más grande son 15,000. ¿Y de cuántas personas traen? ¿Cuántos militares, digamos, traen los mongoles? 150,000. O sea, cada uno montado y armado. Cada uno montado y armado. O sea, está. No, bueno, es una aplanadora. Sí, y con ellos vienen acompañados, digamos, súbditos chinos. Ajá. ¿Y qué traen los súbditos chinos? Traen arietes. Ajá. Traen ballestas, pero no son las ballestas de digamos, pequeñas que uno carga. Uh-huh. Son de estas ballestas gigantescas que son del tamaño de un cuarto. Sí. Que pueden cargarlas con flechas que miden 3 metros. Sí. ¿Y qué traen? Algo totalmente desconocido para el resto del mundo: las Wuchong. ¿Qué son las Wuchong? Son las bombas de pólvora. Ya llegan con pólvora los mongoles. Las primeras detonaciones de pólvora en el Imperio Persa son cortesía del Imperio Mongol. Del Imperio Mongol. ¡Wow! Entonces, el ritmo que después se impone en toda la región lo lleva el Imperio Mongol. Sí. ¡Qué locura! Y de hecho, el Shah Jorasmita, pensaba que, como todas las ciudades habían caído sin combatir, ajá, pensaban que Genghis Khan no era experto como en sitiar una ciudad. Ajá. Pero él no sabía que Genghis Khan tenía todo ese servicio de información. Claro. Que ya le había indicado cuáles eran las debilidades de todos los grandes rivales que iba a vencer, ¿no? Entonces, yo digo un número 150,000 porque es el número más realista, pero uh-huh, los, por ejemplo, los historiadores y los cronistas de la antigüedad, bueno, no de la antigüedad, de la Alta Edad Media y de la Edad Media, calculaban más o menos que los mongoles traían entre 150,000 y 600,000. Tal vez es un número muy exagerado, 600,000. 600,000 ya suena un poquito inmanejable, ¿no? Sí, aunque sí, quién sí sabe, pues. Pero eran, recordemos, otros años. Como eran pueblos nómadas, uh-huh, eran, claro, una nación móvil. Sí. O sea, traían. O sea, es como si todo Tlaxcala de repente estuviera. Tlaxcala. Como si todo Tlaxcala estuviera aquí de repente en la caseta de la México-Puebla, ¿no? Mira, ahí viene Colima. Sí, exacto. Y esa cantidad de gente, ¿cuántos son? Son 600,000, pero ya sabes que ahora Tlaxcala se asumió como nación móvil. Sí. Así, pero con esas palabras. Así, ¿no? Tal cual. La nación móvil tlaxcalteca. Entonces, estamos hablando, y justamente después del acto impúdico realizado por los jorasmitas, de hecho, la furia de Genghis Khan es tal que manda una unidad exclusiva, uh-huh, para ir a matar al Shah, que mató a sus embajadores, que, ajá, es Mohammed II, un rey jorasmita, uh-huh, que se cataloga con el título de Shah. Ajá. Pero bueno, ya es un mero... digamos, adorno, ¿no? No son los grandes reyes de Persia. Ya es una encarnación muy clara de la decadencia del de, sí, Imperio Persa. Y justamente estamos hablando que son túrquicos. Ajá. O sea, también los turcomanos vivieron una persianización al igual que los árabes. Uh-huh. De hecho, a la par de que estaban ocurriendo las invasiones mongolas, la arabización se detiene y la islamización se detiene también por un momento y empieza a ir a la baja. Ajá. O sea, porque, ¿qué ocurría mientras tanto en otras partes del mundo? La otra gran potencia, digamos, islámica, eran los mamelucos. Uh-huh. Los mamelucos gobiernan en Egipto. Y los mamelucos son una dinastía fundada por esclavos que vienen del Mar Negro o de Asia Central. Uh-huh. O sea, ya no son árabes. Estamos hablando que hubo una desarabización. Ajá. Y fue muy repentino, fue muy rápido, fue muy pronto. Entonces, esto va a ser un golpe terrible. Lo que se avecina va a ser un golpe terrible para el Islam. Va a ser muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, también recordemos que además de los militares chinos que cargaba Genghis Khan, también traía miles de personas expertas en todos los campos. Traía profesionales chinos en construcción de puentes, en construcción de fosos, en construcción de ciudades, científicos. O sea, traía, pues vaya, la inteligencia.
Estaba listo. Estaba listo, iba con todo. Y Genghis Khan, sobre todo, se veía a sí mismo. Él se veía como la cólera de Dios. La cólera de Dios. O sea, él se autonombraba la cólera de Dios. Ah, ese no es un apelativo occidental. Sí, eso lo aplican primero para Atila. Uh-huh, claro. Sí, pero bueno, o sea, no hay comparación entre Atila, que era uno, por cierto. Ajá. Con Genghis Khan. Claro. O sea, Genghis Khan va contra todo. Pero bueno, vamos a comenzar a ver cómo fueron las, digamos, su paso destructor de las hordas mongolas, ¿no? Ajá, venga. Que de hecho la palabra horda viene del mongol, sí. Ordu, ¿ok? Ajá. Vamos a ir ciudad por ciudad y vamos a hablar de ciudades que ya hemos hablado en las ediciones pasadas. Ajá. Principalmente la anterior. Las grandes ciudades, que yo lo dije la semana pasada, por ejemplo, Bujara y Samarcanda. Ajá. Son las ciudades más, tal vez más hermosas de la Baja Edad Media. Bujara y Samarcanda. Samarcanda. En el actual Uzbekistán. Aunque hablar de Edad Media en esos páramos, uh-huh, no tiene como mucho sentido, ¿no? Claro. Ahí no hubo Edad Media y, digamos, es una extensión de la antigüedad y es la zona de mayor esplendor del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Bujara? Bujara, concretamente, los defensores desertan. Ajá. ¿Qué ocurre después de eso? Genghis Khan extermina a la población. Estamos hablando más o menos. Extermina, o sea, a la población. Entre 20 y 50 mil personas. Así, rápido. Sí. De hecho, ¿por qué se toma una decisión así si eres un conquistador absoluto? Yo creo que para aterrorizar a los futuros destinos de. Llegas a un lugar, haces un terrible desaguisado en tu primer destino. Y uh-huh, los siguientes, pues, están más o menos ya en la histeria, ¿no? Sí. O sea, es terrorismo puro y duro. Terrorismo de Estado en este caso. Terrorismo puro y duro. Ajá. Genghis Khan. Y lo que, o sea, busquen Bujara también. Son ciudades que están fundadas. Estas ciudades existen, ajá, precisamente por el comercio. Sí, claro. Están en medio de las rutas caravaneras, son ciudades que sirven de caravancerías. De hecho, lo que va a pasar con Genghis Khan, que es curioso, ¿no? Hay un grado de salvajismo, pero gracias a él se va a homogenizar todo el territorio de la Ruta de la Seda. Ajá. Las distintas rutas de la Seda. O sea, era un hombre muy, más que nada, pragmático, ¿no? Claro, ese pragmatismo extremo. Sí. ¿Qué pasa después? Se dirige a Samarcanda. La batalla dura 4 días. O sea, 4 días de que la ciudad empieza a ser destruida hasta que se rinde el pueblo de Samarcanda, que en sí Samarcanda era una mezcla de población persa, iraní, ajá, y túrquica. Okay, con algunos otros comerciantes griegos, judíos, árabes, pero más que nada era iraní y turca. Y luego ocurre, se rinden precisamente esperando que Genghis Khan los perdone. Pues, ¿qué creen? No perdona a nadie. No hubo perdón. Ejecutó a toda la ciudad. O sea, toda la ciudad. Y esto no solamente son registros. No estamos exagerando las cifras, ¿no? Se tienen. En esa época, los cronistas y los, ajá, protohistoriadores árabes sabían muy bien los datos. Y estamos hablando. Hay multitud de datos, incluso mongoles, que confirman esto, ¿no? Posteriormente, va a dirigirse a Balk. Balk está en el actual territorio afgano, pero recordemos que Persia era muy amplia. No era, digamos, la Persia contemporánea, que se reduce el territorio iraní. Balk se rinde en el momento, o sea, no pelean. Uh-huh. Y Genghis Khan perdona a toda la ciudad. Luego se dirige a Merv, que es en el actual, si no me equivoco, es Turkmenistán. ¿Y qué ocurre? Se rinden todos, uh-huh, pero son ejecutados todos. O sea, no repitió la regla que era en Balk. No, es como de película malvada eso. Ajá. No, oye, mi querido Nader, ¿y en esos momentos Genghis Khan estaba pisando territorio persa? ¿O era más bien sus órdenes, su comandancia a la distancia? Genghis Khan está pisando territorio persa. Uh-huh. Sin embargo, tiene, digamos, sus lugartenientes. Uh-huh. Por ejemplo, está el campamento principal mongol. Y, por ejemplo, a ver, tú, Chagatai, ven. Uh-huh. Lánzate a destruir medio Afganistán. Sigran Khan. ¿Dónde está mi Chagatai? ¿Dónde está mi Chagatai? Y regresaba el Chagatai. Ajá. Les decía, misión cumplida, Gran Khan. Entonces, posteriormente, Genghis Khan se dirigía a la zona conquistada, verificaba que todo estuviera bien. Bueno, ajá, hacemos un nuevo campamento, lanzamos una nueva expedición. Sin embargo, en algunos momentos, Genghis Khan sí se adentra al territorio de conquista, ¿no? Claro.
Posteriormente, ¿qué sigue? Otra ciudad que se llama Otrar. Está en el actual Afganistán también. Son metrópolis gigantescas. O sea, estamos hablando de la zona de Asia Central, más cercana al Hindu Kush, por ejemplo, Afganistán, parte de Pakistán, todo esto. Son ciudades que llegan a... Balkimer llegaron al 1,000,000 de habitantes. Uh-huh. Superaron a Roma en población. Bueno, estamos hablando ya de Roma, tiene muchos años. Pero esto no existe en Europa. Uh-huh. Estamos hablando de Londres, París. Son ciudades, son pueblitos en comparación con estas grandes ciudades. Tal vez la más poblada del continente europeo sea Constantinopla, ¿no? Uh-huh. Y ni siquiera, y apenas más o menos les llegaban, ¿no? Entonces, otras ciudades, por ejemplo, Bamián. Bamián es cerca de la zona donde estaban estos budas gigantescos, ¿recuerdan? Uh-huh. Los que los talibanes en la década antepasada destruyeron con dinamita. Sí, claro, claro, claro. Bueno, ahí también resistieron, pero pues, sucumbieron a fin de cuentas, ¿no? Hasta el momento, no había hasta el momento ninguna, digamos, gran ciudad que hubiera dado batalla a Genghis Khan, ¿no? Okay. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría en el extremo oriente, en zonas de en China, en Corea, uh-huh, ahí muchas de las construcciones en Asia Central eran de ladrillo cocido. Okay, okay. O sea, como desde la época de Mesopotámica, ¿no? Sí. Porque no se habían entendido que enfrentar. Estamos hablando de que Genghis Khan no traía catapultas para derribar pequeñas catapultas. No, estamos hablando de catapultas gigantescas que requerían decenas de personas para poder poner la piedra y jalar la cuerda, ¿no? Sí, pues anécdota rapidísima. Mucha gente adjudica a el señor Genghis Khan el inicio de la guerra biológica. Sí. Porque uno de sus grandes métodos de batalla era catapultar con estos inmensos catapultas cadáveres a las ciudades sitiadas para que se pudrieran dentro y se generaran terribles cuadros clínicos de peste, de viruela, de cólera, de todo lo que pues a partir de un estómago reventado puede producirse. Sí, sí, sí. Sí, o sea, catapultabas un cuerpo con peste bubónica y ya... Claro, el asedio era... ¿Catapultar cabezas también para asustar a la gente? No, y de hecho había una cuota de cabezas. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. Se supone que por cada mongol le tenía que presentar a Genghis Khan por lo menos 24 o 25 cabezas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Los japoneses hacían lo mismo, pero solo los samurái. Y era presentar la cabeza de otro samurái o de un líder militar. Sí, sí, pero sí. No así como de, mira, te traigo 45 cabezas, mi querido líder. Sí, o sea, estamos hablando de que hubo un genocidio terrible. Más tarde vamos a dar las cifras, pero creo que solo se pueden repetir estas hasta el siglo XX, con la Primera y Segunda Guerra Mundial. De plano. Sí, sí, sí. O sea, son cifras estratosféricas, wow, sangrientísimas. Entonces, por ejemplo, la ciudad esta de Otrar, que está en el territorio afgano, es asediada por Chagatai y Ogodei. Chagatai y Ogodei. Ajá. Ellos bajan por la cordillera del Altai. Ajá. Es que ellos no se esperaban que los mongoles cruzaran por el Altai. Uh-huh. Porque nadie se aventaba ese paquete, ¿no? Y luego llegaban, por ejemplo, al desierto de Kizil Kum, que es uno de los desiertos más áridos del mundo. Y los mongoles lo hacían. Y de un día para otro ya estaban en Asia Central arrasando todo, ¿no? De hecho, los únicos, por ejemplo, en Bujara y Samarcanda, las únicas personas que podía Genghis Khan llegar a perdonar eran a los artesanos y técnicos. Porque era un hombre pragmático. Ajá, los tomaba, los de prisioneros, y los deportaba a Mongolia, o por lo menos a su nueva ciudad capital. Ajá. ¿Cuál es la capital de los mongoles? Pekín. Pekín. Pekín va a ser la primera, digamos, gran capital mongol en el extranjero, no en el territorio mongol. Ok. Ok. Que de hecho Pekín, en la zona de Manchuria, está muy cerca de Mongolia. Está de Mongolia interior y Mongolia y el territorio mongol de la nación mongola. Entonces, ¿qué ocurre con el Mohammed II? Mohammed II era este personaje que había acabado con los emisarios mongoles, los había matado. Uh-huh. Huye, no le queda otra más que huir y se dirige al mar Caspio y uh-huh, se refugia en una isla. Y se supone, no se sabe muy bien, pero muere en 1220 de neumonía. Okay. Entonces, ahí se acabó la dinastía Corasmia, o sea, en menos de un año. O sea, se había tardado los jorasmios más o menos, los jorasmitas, en conquistar el territorio persa, creo que 10 años. Uh-huh. Genghis Khan se los echó en menos de un año, en 6 meses. En 6 meses. En 6 meses. ¿Te parece, mi querido amigo, que a partir de la muerte de Mohammed ahí en la isla del Mar Caspio, nos demos un respiro
y dejemos que la gente dijera todo esto que les acabamos de contar, la gran invasión mongola a Persia. Todavía falta mucho más, me imagino. Sí. Y nos vayan soltando preguntas, nos vayan pidiendo que repitamos datos, que nos vayamos un poquito más lento, un poquito más rápido, como ustedes gusten, mis queridos gorilas. Seguimos con los mongoles en Persia. Los mongoles llegaron ya, diría el cha-cha-cha. Y regresamos en un segundo, mis queridos gorilas. Pónganse a escribir arroba no fm guión bajo radio arroba playlist no fm por si quieren checar toda la música que estamos programando. Y no se vayan a ningún lado. Esto es, por cierto, la nueva banda de la señorita Kim Gordon, bajista, ex bajista y gran potencia de Sonic Youth. Se llama Body Head. You don't need, nuevo sencillo, todo menos miedo. De vuelta, mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Señoras y señores, hemos estado hablando durante las últimas 5 emisiones de Invasiones sobre la historia de la iranofobia. Recorrimos ya alrededor de 6.000 años de historia muy compleja de la zona, y se está complejizando ahora un poco más, pues los mongoles están haciendo y devastando todo lo que quieren en la región. La ira de Dios. La ira famosísima de Dios. De hecho, se empieza a saber que Genghis Khan, que hay un Genghis Khan, y que este se dirige al oeste. Y esto empieza a preocupar no solo a los musulmanes, a los reinos e imperios musulmanes del oeste, sino también a los cristianos, porque no saben qué es, no saben qué se avecina. Y porque en parte en la Europa cristiana se han vivido invasiones recientes. Por ejemplo, 300 años antes la gran invasión de los normandos, la de los vikingos. Entonces creen que puede ser un personaje como este. Y conforme se acerca más al oeste, más información llega de Genghis Khan. Entonces hay opiniones divididas, porque empieza a haber, es algo muy extraño. Empieza a haber una fiebre por Genghis Khan en Europa. Se convierte en una celebridad. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, porque como saben que no es musulmán, el cristianismo lo quieren convertir. Y más que nada porque Genghis Khan... Aparte él recibe sin ningún problema... Sí, sí, sí. Gentes de otros cultos en su corte, ¿no? Tenía una onda ahí muy mística, muy rara. Porque él era chamanista todavía, pero tenía especial predilección por el cristianismo y por el budismo. O sea, en su corte hay budistas, cristianos nestorianos, cristianos ortodoxos, judíos, musulmanes de todo tipo de todas las facciones, taoístas, incluso maniqueos, los pocos que quedaban ahí en la corte de Genghis Khan. Entonces era un hombre... Era muy raro Genghis Khan. Son de esas personalidades tipo Alejandro Magno que no, es difícil como hacer como un perfil de ellos, ¿no? Son demasiado personajes muy complejos. Y Genghis Khan era uno de ellos. Por supuesto, fue un genocida brutal, pero al mismo tiempo pues era como muy encantador. Muy encantador. De hecho, o sea, ellos empiezan a aplicar, por ejemplo, los escudos humanos. O sea, la población capturaban a parte de la población y para rendir la ciudad utilizaban a sus propios familiares para que aflojaran la guardia, ¿no? Claro. De hecho, en una ciudad que se llama Goryang, que está en el sur del Mar de Aral, les diría que lo buscaran en el Mar de Aral, pero pues ya no queda Mar de Aral, ya está a punto de desaparecer. ¿Cómo la destruyeron la ciudad? Se ahorraron las bajas militares, rompieron la presa, inundaron la ciudad y ahogaron a la gente. Y ahí, listo, se acabó Goryang en el mar de Aral, ¿no? Entonces, vamos a llegar al punto en que ya están en las fronteras de la Persia contemporánea. Concretamente me refiero al actual territorio iraní. Al Jorasán, van a empezar en el Jorasán, en el sureste iraní. ¿Quién va a dirigir la expedición? Toluí. Toluí es uno de los hijos de Genghis Khan, ¿no? Entonces se van a repetir en 1220, estamos en 1220, se van a repetir las atrocidades, ¿no? Termez, que es una ciudad en el actual Uzbekistán,
que en la antigüedad se conocía como Demetria, porque es fundada por Demetrio, uno de los más un colaborador de Greco Macedonio. Es destruida hasta los cimientos. Balk, ya habíamos hablado que es destruida. Merv, en Uzbekistán se realiza un genocidio impresionante. Nishapur, que ya está en el actual territorio iraní, que era la nueva ciudad de Shapur. Hablamos de Shapur en ediciones pasadas. Era el gran rey Sasánida. Muere toda la población, pero también muere el esposo de una de las hijas de Genghis Khan. Se llamaba Tokuchar. ¿Y qué ocurre? La hija de Genghis Khan quiere venganza. Entonces ejecutan, decapitan a toda la ciudad. Estamos hablando de más o menos 30.000, 40.000 personas. E incluso narran las crónicas que decapitan a los perros y a los gatos. No, en serio, no. Eso ya es para hacer de lanza, ¿no? Sí. Entonces, sí, justo. O sea, todas las ciudades eran masacradas. Para que se den una idea, se calcula que entre el exterminio, porque esto fue un exterminio, no fue una guerra generalizada en el territorio persa, y sumado a esto, a las enfermedades, a la hambruna, los campos quedaron deshechos, porque recordemos que llegan cientos de miles de caballos. Entonces, ¿qué pasa? Acaban con la agricultura, con el pastoreo, o sea, acaban la agricultura. Se calcula que en menos de 50 años la población del territorio, el actual territorio iraní, se redujo 90%. ¿Cuánto? 90%. Verga. O sea, la civilización iraní se tardó en, digamos, restablecerse más o menos 200 años. O sea, hubo... Es incomparable esto, incluso en confrontaciones bélicas contemporáneas, ¿no? No ha habido algo parecido. O sea, estamos hablando de un 90%. O sea, es algo parecido a lo que ocurrió con la catástrofe demográfica, uh-huh, con la colonización europea del sol americano, ¿no? ¡Guau! Wow, ¡qué sea, espectacular! Sí. Entonces, pues dicen incluso que modificó la temperatura del planeta, ¿no? Eso no lo sé. Uh-huh. Por la cantidad de gente que pereció bajo las invasiones mongolas, uh-huh, se redujo la cantidad de gas que subía a la atmósfera, y eso hizo que el planeta se enfriara un par de grados. Sí, no lo dudo. De hecho, sí ha habido mediciones como de la antigüedad de esas, de lo que se producía de contaminación. Ajá. Y por ejemplo, se supone que, por ejemplo, en Roma, en Alejandría, no me acuerdo que en otras ciudades, ya había serios problemas. La capa de ozono dañaban la capa de ozono por la cantidad de dióxido de carbono que se producía. Mm. Aunque no eran civilizaciones industriales, o sea, la cantidad de carbón, madera y todo esto que se quemaba eran importantes, ¿no? Pero bueno, Mohammed II, el antiguo Corasmio, que se murió en una isla del Caspio, tuvo un hijo que se llamaba Jalaldín, que era el heredero, digamos, al trono de Persia, y decide huir a la India porque está aterrado de lo que pueda pasar. Pero concretamente quería hablar de lo que empieza a ver en Europa, ¿no? Porque empieza a haber contactos entre Genghis Khan y las cortes europeas. Ajá. Incluso con el papado. El papado manda emisarios para que se convierta a Genghis Khan. Y es raro, no los mata, pero no decide convertirse. Era muy como... Él aceptaba todas las religiones, pero por lo menos estos mongoles deciden seguir siendo chamanistas. Uh-huh. Chamanistas y digamos animistas. O sea, ellos adoran al gran cielo, a Tengri. Uh-huh. Y sin embargo hay un especial como respeto a los cristianos. Es algo raro. Y eso llena de esperanzas a los cristianos europeos, porque creen que se puede llegar a reconquistar Tierra Santa, ¿no? Porque son parecidos los conceptos. Sí, son más o menos parecidos los conceptos. Ya. Y de hecho se desarrollan dos teorías, digamos, en el ambiente judeocristiano y musulmán. Creen, está en, si han leído la Biblia, el Antiguo Testamento, creo que es Ezequiel. Ajá. Hablan de Gog y Magog. Ajá, sí, claro. Que eran los dos, digamos, reinos, no bárbaros, como demoníacos, que se van a extender desde el este, desde las estepas, uh-huh, para conquistar al mundo. Muy como si fueran Sodoma y Gomorra, sí, algo parecido, sí, ¿no? Durante toda la historia se les ha querido identificar con diversos pueblos. Concretamente se referían a los escitas. Los escitas habitaban en el antiguo territorio ruso. De hecho, ya hablamos de ellos hace más o menos 3.000 años, ¿no? Sin embargo, estos pueblos, los mongoles, también venían de las estepas, ¿no? Entonces los identifican. Sí, ellos son Gog y Magog,
pero hasta la fecha sigue pasando eso, ¿no? Y por otro lado, había una interpretación como una interpretación positiva de lo que eran los mongoles para el cristianismo, ¿no? Creían que Genghis Khan era el llamado Preste Juan. ¿Saben quién es el Preste Juan? Preste Juan, ¿no? Bueno, eso la voy a resumir. Santo Tomás se supone que él, cuando se realizan van a evangelizar el mundo entero los apóstoles, Santo Tomás se dirige a la zona de la India. Uh-huh. Alguien dice que la India, otros dicen que Etiopía, etcétera, ¿no? Pero se supone que funda un reino cristiano en medio de la barbarie, primero pagana y luego islámica. Entonces se supone que Genghis Khan es ese heredero de esa dinastía del Preste Juan, que viene a salvar a la cristiandad occidental del poderío de los musulmanes. Entonces, como la otra interpretación. De hecho, la fiebre de... La fiebre de Genghis Khan es tal que en Europa los recién nacidos empiezan a tener nombres mongoles. Por ejemplo, el nombre de Casano, que era muy popular en las ciudades estado italianas del siglo XII y XIII, viene de Gazán, por Casano. Ah, ¿en serio? Sí, así hay infinidad de otros nombres de origen mongol. Ah, hubiera dicho de inmediato que era de ascendencia latina. No, es mongol. Y así hay una fiebre por lo mongol, ¿no? Pero bueno, no se va a poder nunca como concretar esa gran alianza entre la Europa cristiana y los guerreros mongoles, ¿no? Nunca van a poder ir en conjunto, ya en manera organizada, en contra de los musulmanes. Pero bueno, sí hubo un intento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a haber conflictos entre las hordas mongolas. Uh-huh. Concretamente entre Hochi y Chagatai, dos de los hijos de Genghis Khan, ¿no? ¿Entre las hordas que están en estos momentos en Persia? Sí. En todo el continente asiático, ¿no? Hochi y Chagatai quieren ser herederos de Genghis Khan porque Genghis Khan ya está chocheando, ya está, digamos. Pero muere joven, de hecho, Genghis Khan. No llega a los 70 años, Genghis Khan. Uh-huh. Pero muere en 1227, ¿no? Genghis Khan. 1227. Y con la muerte de Genghis Khan, ya se concreta el imperio más grande de la historia. Uh-huh. O sea, el imperio mongol va desde las costas, desde el Pacífico, desde Corea, incluso desde... Se acercan a la Rusia ártica. Uh-huh. Parte de Vietnam, parte de Tailandia, hasta... Ya en este momento vamos a llegar a Siria y casi casi Egipto, ¿no? No mames. O sea, estamos hablando de... Pues, no, nunca se ha logrado repetir esto, ¿no? ¿Cómo? No sé cuántos miles de kilómetros sean, pero... No me puedes ni siquiera imaginar. A ver, otra vez dinos la extensión más o menos. Pues desde China, desde las costas de Japón y de Corea. Ajá. Hasta Egipto, casi Egipto, hasta Palestina. Es como la mitad del mapa, sí, si uno lo ve extendido así sobre una mesa. Sí. Wow, qué espectacular. Sí, al rato voy a compartir una imagen en GIF de la extensión de las conquistas mongolas. Uh-huh. Pero pues es impresionante. Y esto se va a expandir todavía aún más con los descendientes de Genghis Khan. Claro. O sea, no se detuvo la conquista, ¿no? En 1226... Este personaje, Jalaldín, regresa a Persia buscando reconquistar el territorio, pero bueno, pues no van a lograr hacer nada hasta que lo matan en 1231. ¿Los mongoles qué hacen al estar en Persia y ya no tener a nadie a quien decapitar? Empiezan desde Persia a extender... Pero se establecen en Persia. Ahí vamos a eso. Ajá. Cuando muere Genghis Khan, lo van a suceder dos, digamos, los siguientes grandes canes, ¿no? El primero se llama Ogudei. Ajá. Luego, es su hijo. Luego sigue Güyük. Güyük, de hecho. Luego sigue Munke. Y con Munke se va a dar la gran división. Todavía no llegamos a eso. Pero ¿cuál va a ser la gran división? El imperio mongol, debido a su colosal tamaño, no va a poder ser administrado desde un punto. Porque la base del poderío mongol va a estar en Pekín. Claro. Van a ser capitales móviles. Hay una que se llama, creo que Kambaluk, que está en Mongolia. Por supuesto, Pekín, que actualmente se llama Pekín. Entonces, pero estamos hablando que de Pekín a Persia a caballo son semanas, meses incluso, ¿no? Entonces tienen que dividir el imperio en cuatro. O sea, pero siempre van a estar supeditados estos cuatro, digamos, que no se pueden llamar grandes canes. Uh-huh. El título exclusivo lo tiene el Gran Khan de Pekín. Uh-huh. Pero se pueden llamar canes. Canes. ¿Ok? Los hanes. Entonces, se va a dividir en cuatro.
la Horda Dorada, que en un primer momento va a ser la Horda Azul, que va a ser en el noroeste. Concretamente, ya hemos hablado de la Horda Dorada, va a ser la actual Rusia. Uh-huh. La otra son los Chagatai, los descendientes de Chagatai, que va a ser parte de Asia Central, Afganistán y parte del Hindu Kush, o sea, más cercanos a la India y Pakistán. Luego va a ser el Ilcanato, que es el que nos compete ahora mismo, uh-huh, que va a ser dominado por Hulagu Khan. Hulagu, okay, uno de los hijos de Genghis Khan. Y el otro va a ser los Yuan. Los Yuan. Yuan va a ser, digamos, el epicentro de la cultura mongola, que va a estar en China. Uh-huh. Los Yuan, los mongoles van a fundar justamente la dinastía Yuan en China. Ok. ¿A través de quién primero? De Kublai Khan. Ok. Okay. Pero bueno, nosotros vamos a no vamos a poder hablar de todos, sería imposible, y esto no acabaremos nunca. Vamos a hablar concretamente de Hulagu Khan, del Ilcanato, ¿ok? Ok. Del Ilcanato es el que se basa en Persia, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? A partir de ya que ya han, digamos, logrado conquistar todo el territorio persa, porque uh-huh, ya nadie se atreve a... Llegan los mongoles y se rinde todo el mundo, o sea, es imposible que alguien les dé resistencia. Van a comenzar primero la expansión al norte, concretamente el Cáucaso. En 1232 dominan todo el Cáucaso. Armenia, Georgia y uh-huh, Azerbaiyán caen. O sea, no les dan pelea. En 1243, el sultanato del Rum, que eran los Seljúcidas, uh-huh, caen, se rinden y se convierten en tributarios del Imperio Mongol. Uh-huh. ¿Okay? En 1241 hay algo importante. Ogudei muere, ¿ok? Sí. Entonces, digamos, todo el gran poder se traslada en ese momento a Persia. Ajá. Persia es el canato, digamos, más rico. ¿Por qué? Pues porque está en Persia. Y Persia es una de las zonas más civilizadas del mundo. Entonces hay mucho de dónde sacar, digamos, impuestos, ¿no? Entonces, ¿quién es este personaje Hulagu Khan? Hulagu Khan va a ser, no es hijo de Genghis Khan, es hijo de Tolui Khan. Okay. Tolui Khan era uno de los hijos de Genghis. Ok. Este Tolui es hermano de Kublai Khan. Uh-huh. Okay. Pero él está, digamos, en Occidente. Bueno, Occidente para nosotros, Occidente para ellos, Oriente para nosotros, ¿no? Él va a gobernar de 1256 a 1265. Ok. Y es raro, porque este personaje se repite lo del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, se dice que él era cristiano, de hecho ya, pero cristiano nestoriano, recordemos, son la iglesia oriental, que es una iglesia duoficita, uh-huh, ¿ok? Es una iglesia que ya no existe en la actualidad. O sea, el nestorianismo existió en Asia Central y China y fue muy popular entre los mongoles, pero en la actualidad ya no persiste, ¿no? Ok. De hecho, su esposa era cristiana, digamos su esposo oficial, pero su esposa favorita, llamada Doguz, también era cristiana. Su mejor amigo, que fue un gran general, que se llama Kitbuka, también fue amigo y también fue cristiano. Y entonces estaba este personaje, Hulagu Khan, repleto de cristianismo a su alrededor, ¿no? Entonces empiezan a simpatizar mucho con el cristianismo, pero también con el budismo. ¿Qué ocurre? Es difícil que se pueda hablar de un sincretismo como okay, tal oficial. Entonces, ya estamos en una zona en donde cristianismo, sí, islam ya y budismo están conviviendo de manera integral riquísima. Sí. O sea, ya había pasado más o menos con el grecobudismo, ¿no? Uh-huh. Pero eso es más bien como en el aspecto artístico, un poco filosófico. Pero en este momento se puede catalogar que los mongoles practican una religión llamada cristiano-budismo. Cristiano-budismo. O sea, son budismos, budistas y cristianos al mismo tiempo. Ok. Y sincretizan las tradiciones de estas dos religiones, ¿no? O sea, es una cosa muy rara que no se ha repetido hasta la fecha, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, hay un gran obstáculo. ¿Por qué? Porque los mongoles empiezan a expandir al oeste. ¿Qué hay al oeste de Persia? Mesopotamia. Ajá, claro. ¿Qué hay en Mesopotamia? ¿Qué había en Mesopotamia en aquella época? Los abasíes, el califato abasí con sede en Bagdad, ¿no? Okay. Pero para pasar, recordemos que Irán tiene dos grandes cordilleras. Una son los Zagros. Ajá. Uh-huh. Y hay otra que se llama el Elburz. El Elburz es la zona que está abajito del Caspio, las montañas. Uh-huh.
Y en esa zona había un gran impedimento para, bueno, no era un gran impedimento, pero como que les molestaba a los mongoles que alguien se dijera capaz de derrotarlos, ¿no? Ajá, claro. Ellos concretamente se llaman nizaríes. ¿Quiénes son los nizaríes? ¿Quiénes son? En Occidente se les conoce como los asesinos, los hashashins. Los famosísimos asesinos. Asesinos, ¿no? Que ellos son chiíes. Vamos, aquí hay algo importante que hay que aclarar. Ajá. Fue tal la matanza y el exterminio que ocurrió en el territorio persa que la población mayoritariamente suní va a bajar, va a desaparecer casi, ¿no? Pero sobreviven los chiíes porque como los canes tenían esta predilección por las minorías y las religiones raras y todo, les van a permitir la existencia de los chiíes. Entonces, a partir de la catástrofe demográfica suní, se va a disparar el número de chiíes. Sin embargo, este no es el caso de los nizaríes. Los asesinos vivían en justamente... que ellos comienzan siendo como una secta, digamos... ¿cómo llamarlo? Una secta mística del Islam que se fue transformando justamente en una secta militante combatiente, ¿no? Ajá, claro. Que eran asesinos a sueldo. Pero de hecho, esto es un mito, esto de que estaban siempre como drogados con hashish o cáñamo. Esto es falso. Esto lo usaron sus enemigos para demonizarlos, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurrió? Los hashashins tenían su base en Alamut, justamente en el Elburz, en las grandes montañas cerca de la actual capital iraní, en Teherán. Pues, ¿qué hicieron? Llegaron los mongoles y en un día se los acabaron a todos. Así, tranquilito. Sí, los acabaron a todos. Relax. Sí. Entonces, vamos a llegar a un punto clave, que este tal vez es de las mayores catástrofes de la historia. Sin duda lo todavía es. No hemos llegado a la... Espérate. Todavía no llegamos a una de las peores catástrofes en la historia. No, okay. Pero esta tal vez sí lo sea. Ya hemos adelantado cosas en ediciones pasadas. Ajá. Pero vamos a llegar al año de 1258. Previamente ya había habido intentos por conquistar esta ciudad. Ajá. En 1238 y 1245. Pero no lo habían logrado todavía los mongoles, ¿no? ¿Y qué ocurre? Va a ser el sitio de Bagdad. El sitio de Bagdad. De Bagdad, la actual capital iraquí. La Bagdad de Harun al-Rashid, la Bagdad, la ciudad más importante del mundo, que se guardaba todo el conocimiento, digamos, grecolatino, de la India, árabe, persa, una sociedad extremadamente avanzada, con bibliotecas, museos, universidades, hospitales, en fin. ¿Quién va a ordenar esto? Munki Khan, que va a ser como el Khan, que está, el gran Khan que gobierna en Pekín en ese momento, va a ordenar a Hulagu someter a los Abbasíes, que era la dinastía reinante en ese momento, que ya ni siquiera era una dinastía, ya era como un mero símbolo, era un gobierno como simbólico, como el faro del Islam, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, Munki Khan, es que se dice como Munki, ordena a Hulagu, que era el dueño del ilcanato, o sea, del canato persa, ir contra Bagdad. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a movilizar a 150 mil tropas. O sea, 150 mil hombres a caballo, con catapultas chinas, con armas de fuego chinas. Ya traen cañones, traen de esos cañones individuales. Sí, claro. Que no tienen como... ¿cómo se les llama? No son ergonómicos, pero ya pueden disparar, ¿no? Entonces... quien goberna, el califa de aquella época va así, era al-Mustalim. Pero lo que él hace es, en el momento en que llegan los mongoles, más bien que se acercan, que están a punto de cruzar el Tigris, no pide refuerzos. Y él, como califa va así, como símbolo, digamos, heredero de los primeros califas y descendientes de Mahoma, él tenía como el poder para llamar a todo el Islam, tanto chiíes como suníes, a defender, digamos, a los herederos del profeta. Y no lo hace. O sea, porque él pensaba que los mongoles o iba a poder negociar con ellos o iba a vencerlos, ¿no? Pero por supuesto estaba loco este personaje, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Los mongoles se dividen en dos ejércitos, 75 mil por un lado y 75 mil por el otro. Rodean la ciudad, unos de un lado del Tigris y otros del otro lado. Y a partir del 29 de enero al 10 de febrero de 1958 va a comenzar el sitio de Bagdad, ¿no? ¿Qué podemos decir? No se sabe bien las cifras, pero se calcula que entre 700 mil y 1 millón de personas fueron asesinadas.
O sea, ¿cuánto? 700 mil y un millón. El sitio de Bagdad. Uh-huh. A cargo de los mongoles. Sí. De 700 mil a un millón de personas. Uh-huh. Solo fueron perdonados los cristianos. Y porque esto lo pidieron los justamente los más cercanos a los mongoles más cercanos, los generales que ya eran están cristianizados, le pidieron a Hulagu que perdonara las vidas de los cristianos, ¿no? Wow. Pero más o menos, vamos, se dice, así se dice que el Tigris era rojo. Uh-huh. Y cuando no era rojo era negro. Porque qué hacían los mongoles con las 30 y tantas bibliotecas que había en Bagdad, tomaban los libros y los arrojaban al Tigris. Al Tigris. Se llenaban de tinta. Si no era negro por la tinta, era rojo por la sangre. No, ¿no? Puede ser. Ajá. Entonces, 36 librerías públicas destruidas, mezquitas destruidas, madrazas destruidas, sinagogas, algunas otras iglesias de, por ejemplo, ortodoxos, porque eran los mongoles tenían preferencia por los nestorianos. Capturan al califa, que la muerte del califa al-Mustalim es la peor de todas. Porque decían, la sangre, decían, se burlaban de él, los mongoles decían, con que la sangre real no puede tocar el suelo, ¿no? Bueno, entonces lo envolvieron con una alfombra y cientos de caballos pasaron encima del califa, o sea, murió aplastado. Ah, sí había leído de esa muerte, claro, claro. De hecho, los mongoles con una ayuda simbólica también, además de estos 150 mil mongoles, reciben ayuda, por ejemplo, de algunos reyes cristianos, ¿no? Por ejemplo, David Bagration de Georgia los ayuda, Getún I de Armenia los ayuda a los mongoles, que eran cristianos, por supuesto. Bagdad es totalmente destruida. Y desde ese momento, de por sí ya había un proceso de desarabización por las digamos, las dos grandes dinastías de esa época eran los corasmios, que habían sido arrasados, y la otra en el oeste, en Egipto, eran los mamelucos, pero no eran árabes. Y con esta dinastía ahora el Ilkhanato son mongoles, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no hay ninguna como potencia árabe como tal. Porque en el caso de las dinastías que están en el norte de África, pequeñas, pues en sí son mezcla de bereberes, son muy pequeñas, ¿no? Tal vez la única gran dinastía que subsista sería en Córdoba, en España, los omeyas de allá. Porque los omeyas, cuando los expulsan de Irak, viajan allá, pero también ya están muy desarabizados, ¿no? Hay población autóctona conversa, bereberes. Entonces, digamos, aquí, digamos, comienza el ocaso de la gran civilización islámica, ¿no? Okay, por lo menos de tintes árabes. Sí. Va a seguir subsistiendo y va a nacer nuevamente, pero ya nuevamente con tintes persas, incluso en la India. Porque los mongoles también van a llegar a la India más adelante. De hecho, se les conoce como el Imperio Mogol. Ajá. Pero ellos son mongoles, a fin de cuentas, ¿no? Con elementos túrquicos. Y bueno, los mongoles no se detienen. Pasa el tiempo y en marzo, en 1260, Kitbuka, que era este general nestoriano, que era cristiano, sitia Alepo. Esta Alepo que escuchamos en los medios que está siendo asediada, pues ya había sido destruida por los mongoles hace 800 años, ¿no? Hoy es por el Estado Islámico. Y nuevamente se repita, ¿no? Y se cometen actos. Como este Kitbuka era cristiano, comete actos, digamos, muy atroces incluso para esa época, ¿no? Por ejemplo, las mezquitas son profanadas y realizan misas cristianas en las mezquitas, ¿no? Que esto es un insulto para los musulmanes, ¿no? Entonces, vamos a ver que los mongoles se van. ¿Cuál es la siguiente gran meta de los mongoles, no? Por supuesto, ¿qué quedaba? Egipto. Se van a dirigir a Egipto, pero ¿quién gobierna Egipto? Gobierna un personaje llamado Qutuz, que es el sultán del Cairo, ¿no? Cairo, recordemos que nace siendo una ciudad campamento con las invasiones musulmanas y ya se ha convertido en una de las grandes metrópolis junto con Damasco y Bagdad, que las dos, por cierto, ya están destruidas, ¿no? Ajá. Solo queda el Cairo como la gran capital musulmana del oeste. Entonces, este llamado Sultán Qutuz se va a vincular con otro que en el futuro se va a convertir en sultán, que se llama Baibars. ¿Baibars? Baibars o Barbars, como lo quieran llamar. Y ellos por primera vez, en una batalla que se va a realizar en Galilea, al sur de Galilea, van a detener a los mongoles. Los mongoles ya no van a pasar a África. ¿Por qué?
en parte dicen que fue por la gloria y la valentía mameluca. Ajá. Pero no es por esto. Es porque el cambio del territorio y del clima. Ya no había estas grandes pasturas que había en Irán, incluso en parte de Irak. Entonces los caballos, 100,000 caballos no tenían con qué alimentarse. Entonces los mongoles dicen, ah, que nos vamos a detener aquí. Y ya no pasan a África. Uh-huh. Sin embargo, los mongoles en otras latitudes comienzan a expandirse a otros lados, ¿no? Concretamente a Rusia. Porque, concretamente, con Monke se da la gran división. Y va a empezar a haber problemas, principalmente entre el Ilkhanato, que está en Irán. Ajá. Y con la Horda Dorada. Ajá. La Horda Dorada está en Rusia. Entonces va a empezar a haber enfrentamientos entre los dos grupos. ¿Ahorita mongoles. ¿Cómo en qué año estamos, mi querido? Estamos llegando al siglo XIV. El siglo XIV. Más o menos en el 1300 y cacho, ¿no? No, perdón, estamos en los 1200 todavía. Ah, ok. Estamos en los 1200 todavía. Apenas son 200 años de mongoles en Siria. No. En Persia. Llevamos 20 años de mongoles. Y ya han destruido el mundo. Es cierto, perdón, de repente salté al 1000. No, son 20 años apenas de mongoles en Persia. Sí, sí, sí. Pero de hecho, Hulagu Khan dice, ok, no podemos con los mamelucos porque no tenemos pasturas. ¿Qué podemos hacer? Pues hay que hacer las pinzas contra los mamelucos. Ajá. Empieza a mandar correspondencia. Empieza a mandar, por ejemplo, manda correspondencia a Luis IX. Luis IX es San Luis, el San Luis, para que ellos por el oeste ataquen a los mamelucos y por el este los mongoles, ¿no? Ajá. Sin embargo, recordemos que no era como el internet, no había videoconferencias, ¿no? Ajá. Entonces nunca se logra llegar como una... nunca se logran arreglar. Ajá. Pero de haber pasado esto, el mundo hubiera sido totalmente distinto porque hubieran acabado con el Islam. Por lo menos en África y en el Oriente Próximo, ¿no? Facilito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en 1265, Hulagu Khan muere. Muere se le va a enterrar en el lago Urmia, que es uno de los lagos salados más grandes del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, repito los hechos que son atroces. Entre 1220 y 1258, uh-huh. O sea, 38 años, el 90% de la población iraní murió. 90%. El 90%. O sea, estamos hablando, creo que la población era de entre 20 millones. Estamos hablando como 18 millones de personas, ¿no? ¡Wow! Uh-huh. ¡Wow! ¡Qué espectacular! No tenía idea de esta cantidad. Usualmente tenemos muy ubicados a los mongoles tomando Rusia, adelantándose hacia Europa, etcétera. Pero yo creo que esto se obvia absolutamente de las conversaciones, ¿no? Sí. Evidentemente no de las conversaciones absolutamente académicas, pero sí de las conversaciones de entre legos sobre mongoles. Sí. Sí, sí, fue un periodo atroz, porque también había una cultura acumulada, o sea, había una cultura acumulada persa-islámica. Ajá. Y ya del otro lado, ya en Mesopotamia, árabe-islámica, ¿no? Ajá. Y los mongoles la destrozan, o sea, imagínate la cantidad de incunables que había en el territorio en la gran ciudad de Bagdad, ¿no? O en las ciudades como Damasco, como en Alepo, o sea, son pérdidas para la humanidad, son historicidios, además de genocidios, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, el mundo islámico nunca se va a recuperar. Porque con los mongoles, los árabes dejan de tener el control occidental de la ruta de la seda. Los mongoles ahora controlan la totalidad de la ruta de la seda, desde China hasta el Imperio Bizantino. Entonces, va a haber un declive en la economía y en la alta cultura islámica. Y conforme avanza el tiempo, cuando se llegan a recuperar, entre comillas, los reinos árabes, ¿qué va a pasar? Se va a descubrir una nueva ruta hacia China. Ajá. Esta vez por el oeste. Y el comercio se va a trasladar de Asia y del Mediterráneo al Atlántico. Uh-huh. Porque se va a descubrir América. Entonces ya va a haber como una falta de potencial económico, monetario, incluso militar de los musulmanes, ¿no? Sin embargo, va a haber posteriormente un imperio que va a monopolizar eso. Porque también los cristianos buscan una ruta por el oeste. ¿Por qué? Porque va a haber un imperio que es el otomano. Ajá. Entonces, digamos que los cristianos van a tener que tomar otras medidas, ¿no? Además, va a llegar un punto en que los mongoles
al igual que salieron repentinamente casi de la nada, se van a esfumar. Ajá. Por lo menos de Oriente Próximo. Van a desaparecer. Uh-huh. Van a seguir en otros lados. Sin embargo, todavía falta bastante para eso, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el heredero, digamos, del Ilcanato, que es el canato que está en Persia? Se va a llamar Abu Kakán, que va a gobernar de 1265 a 1282, que va a ser un periodo totalmente caracterizado por conflictos entre los dos grandes, entre los cuatro grandes canatos, ¿no? Uh-huh. Va a haber guerras civiles contra la Horda Dorada, porque la Horda Dorada ya había estaba arrasando con el Rus. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que irse hacia el sur, ¿no? Entonces, tarde o temprano chocaron, ¿no? Ya no sé, ya no hay uno, ya desde Pekín ya no se les pone en orden, ya está totalmente descontrolado. Uh-huh. Ya no hay como... Ya Genghis Khan, digamos, ya no gobierna, ¿no? Ya sus herederos, por ejemplo, después de Genghis Khan siguió Güday, luego Güyük, Monk, Kublai. Y a partir de Kublai Khan, ya, o sea, son como independientes, ¿no? Siguen hablando mongol, siguen teniendo, entre comillas, buenas relaciones, a veces malas, pero ya no es el gran imperio mongol, ¿no? Entonces, este Abu Kakán, ¿por qué va a ser famoso? Bueno, se va a casar, por ejemplo, con María Paleóloga. ¿Quién es María Paleóloga? Es una de las hijas ilegítimas de Miguel VIII, que es emperador de Constantinopla, emperador romano, ¿no? Uh-huh. Entonces, los mongoles ya van a empezar a qué. Entre... De Paleóloga hablamos en la historia de la rusofobia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque muchas de las mujeres paleólogas, por ejemplo, Sofía Paleóloga, ajá, va a ser esposa de uno, creo que del príncipe de Moscovia. Bueno, no sé si es del mismo padre, creo que es más adelante todavía. Pero esta la dinastía paleóloga, que fue una de las más grandes y duraderas dinastías bizantinas, va a mandar a una de sus hijas a que se case con el gran Khan, ¿no? Uh-huh. En este momento es Abu Kakán, ¿no? Que va a colocar su capital en Tabriz. Tabriz es una de las ciudades iraníes más importantes que hasta la fecha perdura. Y es muy hermosa la ciudad, ¿no? ¿Tú la conoces? No, yo no conozco Irán. Yo no pasé Asia Central. Me gustaría algún día ir, pero no he pasado. Y va a seguir este Abu Kakán, va a seguir siendo como... ¿cómo llamarlo? Budocristiano. Va a seguir siendo budista y cristiano, ¿no? Incluso también chamanista, porque como que cada día de la semana tiene una religión distinta, ¿no? Uh-huh. Hoy quiero ser chamanista, mañana quiero ser cristiano y pasado mañana quiero ser musulmán chií. Uh-huh. Sin embargo, el islam chií todavía no es como la religión más importante, sin embargo va a la alza entre la población musulmana que sobrevivió. El sunismo casi está erradicado de Irán. Uh-huh. Sin embargo, el islam chií va a la alza. De hecho, las monedas, conocemos la numismática, siempre es como... ¿Qué es la numismática? Es la, digamos, como la... el estudio de las monedas. Uh-huh. Conocemos la historia de todos estos periodos a través de las monedas. Uh-huh. Y sabemos que este personaje era cristiano porque acuñó monedas en dialecto mongol con la cruz. Uh-huh. Entonces, obviamente, hay un no hubieran hecho esto si no fueran cristianos, ¿no? Entonces, probablemente todos esos personajes oscilaban entre el chamanismo, el budismo y el cristianismo de tintes nestorianos, ¿no? Entonces, no nada más van a ir contra la Horda Dorada que está en este momento en Rusia, ¿no? También van a ir contra los Chagatai. ¿Quiénes son los Chagatai? Son el canato que quedó en Asia Central, ¿ok? Ellos son, digamos... ¿cómo llamarlo? Van a gobernar desde Afganistán y cuando sean destruidos van a parir un nuevo canato más local que se van a llamar los mogoles. Uh-huh. Que va a ser toda la dinastía esta de Shah Jahan, que va a construir el Taj Mahal. Bueno, ellos son mongoles también, ¿ok? Pero concretamente van a ir contra todas las dinastías, ¿no? Entonces empieza a haber justamente más contacto todavía con los cristianos. Por ejemplo, en el segundo concilio de León, van a recibir ya enviados musulmanes, enviados mongoles. O sea, va a haber en el concilio de León, que va a estar el papa, creo que es Gregorio X, van a estar los mongoles ahí en ese concilio, ¿no? ¿En serio? Sí, tratando de y van a llegar totalmente vestidos a la usanza mongola, ¿no? Pieles, túnicas. Sí, sí, sí. Entonces van a intentar, porque hay conversaciones para que el pueblo en masa mongol, por lo menos en el canato en Irán, se convierta al cristianismo. Sin embargo, esto no se va a concretar. Entonces, vuelve a haber una derrota, vuelven a tratar de conquistar Siria, esta vez 50.000 tropas mongolas
30.000 caballeros armenios y caballeros griegos y además hospitalarios. Los hospitalarios eran una de estas órdenes militares bélicas, como los teutónicos y los caballeros del temple. Van a intentar nuevamente conquistar Egipto y Palestina, pero los vuelven a derrotar los mamelucos. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento, se va a hacer como una especie de zona de contención. Uh-huh. Los mongoles no van a pasar, digamos, de Siria, y los mamelucos no van a pasar de Siria, ¿ok? Va a haber una guerra fría constante entre los mamelucos y los mongoles, ¿ok? Uh-huh. Tengan presente este nombre, el Ilkhanato. El Ilkhanato es el nombre de los mongoles en Irán, ¿ok? El Ilkhanato. Ajá. Posteriormente, digamos, con el Khan, muere Abu Khan y sale un personaje que se llama Nikola Khan. Nicola. Ya con nombre griego. Khan. Su nombre, él fue bautizado, o sea, ya lo bautizan. Pero su nombre original era Tekuder. Ajá. Tekuder Khan, pero le llamaban cariñosamente, justamente Nicola. Entonces, por cierto, Abu Khan va a morir de delirium tremens. Porque era famoso por sus excesos en todo tipo de mandangas. Ajá. Alcohol y también por la sodomía. Era sodomita también. ¿Qué es una mandanga, mano? Mandangas son sustancias que te metes. Frutos de Oaxaca. Frutos prohibidos, ¿no? Entonces, ¿ahorita en qué año estamos más o menos? 1282. ¿Y te parece si después de la muerte de este hombre mandanguero y sodomita nos damos una pequeña pausa? Adelante. Para que la gente se comunique, @nofm-radio, si quieren que repitemos algún dato, si andan muy al pendiente, si quieren poner alguna canción, estamos también muy al pendiente de todo lo que nos quieran pedir esta mañana aquí en su 9FM de confianza. Recuerden que es jueves de invasiones con el señor Christian Nader. Pónganse al tiro, vámonos con música, señoras y señores. Esto es lo nuevo de Ibeji. Se llama Hacia el amor, todo menos miedo. No FM. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es 9FM y estamos en vivo y directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Mi querido Nader, ¿te parece si damos una vuelta a nuestras redes sociales? Adelante. Que tenemos... Te pegó el tono comentarista deportivo. Oigan, amigos, sabemos que muchos de ustedes están viendo el fútbol. Oigan, Rusia, Arabia Saudita, no sé, tómenselo con calma. Vienen mejores partidos. Mañana juega España contra Portugal, por ejemplo. ¿En serio? Sí, que va a ser un juego. Duelo ibérico. Duelo ibérico, así es, mi querido Nader. Y el domingo juega la selección. ¿México juega? El Tri, mi querido amigo. ¿Contra quién juega? Contra Alemania. No. ¿Me regalas un cigarrito? Sí, claro. Si se puede, por favor. Híjole, nos va a ir mal, supongo. No, vamos a ganar 2-1. ¿Vamos a ganar 2-1? Vamos a ganar 2-1. Yo... ¿Qué animal lo dijo? Porque siempre hay un animal que... Lo dijo un animal llamado Tremendo, un amigo mío, que tú conoces, por cierto, que lo soñó. ¿Lo soñó? Lo soñó. ¿Tuvo una epifanía? Tuvo una epifanía, querido amigo. Caray. Ese animal llamado Tremendo soñó que México conquistaba esa cancha 2-1 de Alemania. Pues recordemos que los alemanes no han tenido muy buena suerte en Rusia en los últimos 80 años, ¿no? Veremos qué pasa esta vez. En los últimos 400 años, ¿no? 400 años, también los teutónicos. Vean a Alexander Nevsky. Por ejemplo. En fin, señoras y señores, seguimos dándole vuelta a la iranofobia. Por acá el primer comentario que tenemos es si nos puedes hacer un resumen rápido, mi querido Nader, de la invasión mongola a el territorio persa. Bueno, en 1206 comienza la expansión mongola, se unifican las tribus, se invaden primero Asia Central, que Asia Central ya era Persia, ¿ok? Mm, sí, eso que quede clarísimo, que quede claro. Eso, el imperio persa era gigantesco, al igual que el imperio mongol lo sería después, pero el imperio persa estaba básicamente en frontera muy clara con China, por ejemplo. Sí. Lo que hoy en día es Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán,
parte del actual incluso Pakistán. Todo eso era, esa zona era de habla persa, primero zoroastrista y luego islámica. Ajá. ¿Okay? Entonces eso, primero los musulmanes comienzan conquistando, perdón, los mongoles comienzan conquistando esa zona. Ajá. Y posteriormente entran por el noroeste y por el noreste. ¿Okay? Y Irán, el territorio persa, cae en pocos meses. ¿Por qué? Porque las dinastías que había ahí eran muy, muy, muy rudimentarias, muy básicas. Habían estado enfrascadas en un periodo de 200 años de guerras y no tenían como el potencial para defender el territorio iraní. Y a partir de ese momento se empiezan a expandir hacia todos los rincones cercanos a Persia. Entre ellos el Cáucaso, porque el Cáucaso históricamente también era Persia. Las zonas de Georgia, la zona de Armenia. Armenia es un pueblo muy vinculado a Persia y posteriormente a Mesopotamia. Concretamente a la capital Abasí, que los abasíes ya eran simplemente un símbolo, su gloria estaba pasada. Y acaban con Bagdad y digamos, posteriormente intentan adentrarse a Asia Menor. Y a Levante, pero los van a detener los mamelucos, que eran la dinastía gobernante en ese momento en Egipto, ¿ok? Y esto es lo que hemos tocado en ese momento. Perfecto. Y ahorita estamos en un periodo de conflicto entre tres de los cuatro imperios mongoles, porque son cuatro imperios, se acaban dividiendo en cuatro. Entre ellos, a nosotros nos compete el Ilkhanato, pero también están los Chagatai, que están en Asia Central, en la parte de Afganistán, ya tirándole a la India. Y está la Horda Dorada. La Horda Dorada es la horda, digamos, de que está en el actual territorio ruso, ¿no? Ahí está, señoras y señores. Bueno, pues, mi querido amigo, ¿para dónde jalamos? Pues seguimos con otro. El siguiente Khan que gobernó de 1284 a 1291 es Argun Khan. Argun Khan. Él nace bautista. Ah, no, espérame, perdón, habíamos prometido redes sociales. Adelante. Sí, dame un segundísimo. Le mandamos un saludo intensísimo a The Nowhere Man, claro que sí. Al maestrazo Jiru, con todo nuestro amor. A Carlos Lobo, que dice, me espero a que subas el video completo a tu canal de YouTube, maestro. Claro que sí, recuerden que sábado o domingo en el canal de el maestro Cristian Ader también que... Tengo que contar algo terrible que me di cuenta. ¿Qué? En la primera transmisión de Iranofobia, ajá, cuando estábamos narrando lo que tributaban los pueblos sometidos al imperio persa, ¿qué crees que dije? ¿Qué? Digo, Egipto, ¿qué daba de tributo? Maíz, granos. Dije maíz. Tenías que haber dicho trigo. ¿Trigo? Claro. No, cuando vi eso... ¿Te sentiste mal? No, no, que mira la cama y... Ah, la cámara, discúlpate. Me disculpo, honestamente. Me sentí, en serio, pregúntenle a Bianca. Me sentía sucio. Te tuviste que bañar. Inmundo. No, lo que... En cuclillas. ¿Qué fue lo que hice? ¿Borré el video de YouTube? No, nada. Lo edité otra vez y lo volví a subir. Loco, ¿en serio? Pues, pero ya está impoluto. En serio. Qué hermoso eres, hermano. Discúlpame. Carlos Lobo dice por acá que te espera al video del a tu canal de YouTube. Recuerden, el señor Cristian Ader, @exosapiens, tiene su canal de YouTube, a Exosapiens también, en donde sube todas estas transmisiones en video, con fotitos, mapas y todo lo que ustedes necesitan para irse dando cuenta y calando la dimensión de estos conflictos en invasiones. También le mandamos un saludo intensísimo al señor El Ale Guerrero, le mandamos un saludo a la banda de We Human, camisetas chingoncísimas que están a punto de salir a la venta y que se van a preventar este sábado 16 de junio ahí en Capitán Gallo, en nuestra fiesta de recaudación. ¡Vamos, muchachos! Para que todo el mundo se apunte y vaya y nos acompañe y nos quiera y los querramos de vuelta. Lilia del Rocío Mon dice, perfecto, muchas gracias, hoy los encontré, aunque más bien me encontraron los retweets. Yo no sabía de ustedes, pero muchas gracias por existir. No, Lilia del Rocío Mont, gracias a ti por existir. Ahí estás. También está Serpín, que dice, yo tengo ganas de oír esa rola que dice, allá cayó y dibujaron su muñequito con tiza en la cera. ¡Qué pena! Ahí está, pues ya sonó, mi querido amigo, ojalá la hayas disfrutado. El Serpín también dice, no suena tan mala esa muerte, ¿no? Envuelto en alfombra, los caballos te aplastan. Es similar a la emoción de tirarte de un edificio y ver cómo el suelo crece. Salvo que aquí tus ojos son tus oídos y el sonido de los caballos es la tierra que se levanta y viene por ti. Maestro, wow. Qué hermosa frase. Por acá
También está, ¿quién más? Serpín, que dice, ah, esos pinches europeos y su amor por el genocidio. También por acá está la cafelería, que le mandamos un saludo muy intenso. Los maestros de Tejemedios, que les mandamos un saludo muy intenso también, muy grande. También aquí está el doctor Luis Garrasco R., que nos aclaró que el líquido de la espina dorsal se llama cefalorraquídeo. Le mandamos un saludo a la señorita Hanna Alejandra, al señor Panda Drox, que dice, son la verga en salsa, gracias. Gracias a ti por escuchar, mi querido amigo. Mostrovich, que dice, ya listo para la Inanofobia 5, con un ojo en la inauguración, pero los oídos y el corazón con las invasiones. Panda Drox también dice por acá, hola chapulines, brincolines, gorilines, ¿qué tal si nos echamos una rolita de Meridian Brothers? Ya quiero escuchar, yo soy tu padre, yo te fabriqué, pero no está en YouTube, ¿no la tendrán por ahí? Estoy listo para las invasiones. Claro que sí, maestro, con muchísimo gusto. Que suene. Y ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? Ah, no, ya sonó, la pusimos desde el principio, mi querido amigo, ojalá la hayas cachado. Y me parece... que son todas las... Martín Chabelmón también le mandamos un gran abrazo y dice, ay güey, el imperio mongol en 1286 sí está bien sague. En clara alusión al saguiño que Sague presumió a inicios de esta semana en redes sociales. Y listo, pues sí, podemos ver un... su masculinidad. Su masculinidad empoderada. Podemos ver cómo el imperio mongol va de China hasta Finlandia, más o menos. Sí, no, fue una cosa loquera, impresionante. Ahí a las puertas de Alemania también está establecido el imperio mongol. En fin, mis queridos gorilas, ahora sí, mi querido amigo, ¿para dónde debemos jalar? Con Argun Khan. Ah, por cierto, ven la película, se llama Mongol. Mongol. Que es una trilogía, es creo que un director, no me acuerdo si ruso o kazajo, que dirigió una... es bastante buena la película, dura como 2 horas y es la primera parte de una trilogía que está planeada, ¿no? Ah, la de la... la de la historia de Genghis Khan. Sí, que son su nacimiento, su crecimiento, su desarrollo y sus primeras conquistas, ¿no? Sí, eso sí, es Mongol. Sí. Claro, creo que está incluso en Netflix. Sí, es muy buena película. Sí. Y hay otras dos que están planeadas, pero son tan caras que como que han tenido muchos problemas para juntar los recursos para hacerlo. Ah, mira, no sabía. Por cierto, hay otra técnica muy, muy famosa de lo que los mongoles practicaban, ¿no? El desmembramiento por corceles. Por corceles. Te amarraban a tus extremidades a 2 poderosos corceles y ya saben cuál es el resultado, ¿no? Pero bueno, comenzamos con Argun Khan, 1284-1291. Es hijo de Abuka Khan. Él ya es bautizado nestoriano, pero se convierte al budismo. Recordemos que oscilaban, y esto era una herramienta política como para ganarse a las élites, ¿no? Me voy rápido porque estos personajes obviamente no tienen la grandiosidad de Genghis Khan, son personajes menores, pero lo importante de ellos es que comienzan a que, al igual que los turcos, al igual que los árabes, comienzan a persianizarse, ¿ok? Y al igual que los griegos también, comienzan lentamente a dejar de hablar mongol. Lo siguen hablando por lenguaje comercial y con las otras facciones de la división mongola, pero ya empieza a haber una alta cultura persa, ¿no? De hecho, empiezan a tener visires, por ejemplo, judíos o nestorianos. Posteriormente, de hecho, él sigue buscando una alianza con los reinos europeos para ir contra los mamelucos. Los mamelucos en ese momento son los que les impiden expandirse al oeste, los mongoles, ¿no? Posteriormente sigue Gaikatu Khan, 1291-1295, al igual que todos los demás, alcohólico, adicto a muchas mandangas, una vida de excesos, matar a gente en su tiempo libre, etcétera, ¿no? De hecho, se le recuerda porque él intentó introducir a Persia el chao. El chao. ¿Saben qué es el chao? No, no sé. Es el papel moneda. Los billetes. Porque pues obviamente los chinos eran, digamos, grandes maestros del chao. Y siguen siéndolo en este momento más que nunca, ¿no? Uh-huh. Pero no lo logró. Posteriormente nos seguimos con Baidu Khan. Todos estos personajes llevaban el nombre de Khan, pero no de Gran Khan. Uh-huh. El Gran Khan era un título exclusivo
para el can que gobernaba en los canes que gobernaban en Pekín. Es algo parecido al papel de los omeyas en Damasco, o a los abasíes de Bagdad. Ellos eran califas. Uh-huh. Pero los otros reyes cercanos no podían tener el título de califa. Cuando mucho podían ser emires o generales. Okay. Pero no podían ser califas. Okay, okay. O también tal vez sultanes. Bueno, Baidu Khan, cristiano nestoriano, gobernó solamente un año. Y nos adentramos en un personaje que es tal vez uno de los personajes más fascinantes de todo el periodo. Se llama Mahmud Ghazan. Se le conoce como Ghazan. De hecho, Mahmud... Luego, no es su nombre, él se pone ese nombre. Él nació en 1200, él gobernó de 1295 a 1304. Y él fue criado como budista, ¿ok? Pero luego también practicó el nestorianismo cristiano. Y luego, ¿qué ocurrió? Es el primer mongol gobernante, Khan, que se convierte al Islam. Okay. Y eso ya es fundamental. Sí, pero dicen que se convierte al Islam con motivos políticos, obviamente para forjar alianzas. Uh-huh. Pero en lo privado, él no practicaba ni el Islam, ni el cristianismo, ni el budismo. Él seguía siendo chamanista. Okay. Okay? Sin embargo, ya es algo decir que públicamente son musulmanes. Uh-huh. Okay? De hecho, él fue tolerante con todas las religiones. En su corte seguía habiendo personajes de todas las religiones. Un visir judío que es muy famoso. Que este visir judío, Rashid al-Din Hamadini, que él es un judío converso, se convierte al Islam, va a ser el que va a escribir la historia de los mongoles. Uh-huh. O sea, él va a escribir una crónica historiográfica más o menos competente sobre la historia de los mongoles. Uh-huh. Por eso sabemos mucho de ellos a partir de este cronista, ¿no? Que de hecho fue acusado de plagio, dicen que su obra se la robó. ¿En serio? Sí, sí, sí. Este personaje, por ejemplo, también se le recuerda porque ya está tan empapado de la alta cultura persa que sus pasatiempos van a ser la lingüística, la agricultura, la pintura, la química, la alquimia, la metalurgia. Él hacía sus propios cascos y sus propias armaduras, tenía uh-huh. su propio huerto. Era un como personaje DIY, do it yourself, ¿no? Sí, claro. Este personaje, Ghazan, y en su tiempo libre también era poeta. Obviamente vemos cómo la cultura persa vuelve nuevamente a renacer, sí. esta vez con los mongoles. Y mientras tanto, como ya se ha pacificado más o menos como las guerras, se siguen viviendo guerras, pero van contra los Chagatai, que son el otro imperio mongol que está en esa central en la zona de Afganistán, y contra la Horda Dorada y contra los mamelucos, ¿ok? Están como encerrados. Pero también hay otra cosa importante. Los mongoles empiezan a turanizarse. ¿Qué es turanizarse? A recibir elementos túrquicos, ¿ok? Hay una lenta fusión de lo turco con lo mongol. Que eso va a ser muy importante porque nos vamos a acercar a un personaje. Bueno, si creen que Genghis Khan era el anticristo, este personaje va a ser el mismísimo demonio. Pero todavía nos falta un poquito. Entonces, Ghazan Khan es justamente el... Él es como... En él se concreta la persianización de los mongoles, ¿no? De hecho, ya hay medidas unificadas. La vida urbana en Persia empieza nuevamente a crecer. Las ciudades empiezan a recuperar. Vuelven a funcionar escuelas, hospitales, hostales, caravanserías. Y la ruta de la seda ya está fijada otra vez. Y la controlan los imperios. Pueden matarse los mongoles, uh-huh. las cuatro grandes facciones. Pero la ruta de la seda está fija. Okay. O sea, y se tiene que respetar. Y las mercancías siguen circulando. Y las ideas siguen llegando del oriente al oeste. ¿Por qué es importante? Porque en este periodo es cuando el arte chino llega a Persia. Uh-huh. ¿Y por qué es famoso el arte chino en Persia? ¿Por qué? Por las miniaturas. Si ustedes abren un libro persa, van a ver dibujos. Por ejemplo, hablamos del libro de los reyes, escrito por Ferdusi el año pasado. Ajá. Los textos de las copias que salen en estos siglos, la mayoría tienen pequeñas miniaturas. ¿Ok? Ok. Dibujos preciosísimos, muy pequeños, influidos por completo por el arte chino. Esto es gracias a la Ruta de la Seda. Porque en la Ruta de la Seda no nada más circulan por mercancías, también circulan, por supuesto, ideas. Y claro. cultura. Y el Islam va poquito a poquito a meterse a China, concretamente a la zona oeste de China, ¿no? Entonces este Ghazan muere en 1304 y lo sucede Olhaitu, que gobierna de 1304 a 1306. Es tal
digamos, la necesidad de los mongoles por adaptarse, digamos, entre comillas, a la civilización, que él nace siendo ortodoxo y es ortodoxo oficial, pero luego se convierte al budismo, luego renuncia al budismo y se convierte al Islam suní. Renuncia al Islam suní y se convierte al Islam chií. Y a partir de cuando este personaje, Ul Haytu de hecho, se convierte al chiismo, el chiismo empieza a ser más popular. Y esto anima a los grupos chiíes, antes, digamos, en la oscuridad, a salir a la luz. Ya no hay suníes, muchos están muertos después de la conquista mongola. Claro. Entonces el chiismo empieza como a tener cierta popularidad en Irán. Y a la postre, 200 años después, Irán va a ser totalmente chií. ¿Ok? Ok. Es un antecedente importante. Finalmente llegamos a 1316 a 1335. Va a gobernar Bahadur Khan. Pero Bahadur Khan ya se va a llamar Abu Sa'id Bahadur Khan. O sea, ya está completamente islamizado. Los canes de Persia. Ajá. Los canes que gobiernan, por ejemplo. Podemos hablar muy claramente en estos momentos de canes de Persia. Sí, los ilcanatos. Ya no nada más llevan el título, ya llevan el título de Shahanshah. O sea, rey de reyes persa. Ajá. Pero también llevan el título de Khan. Okay. Es algo parecido. Está completamente mezclado todo. Abrazada la cultura. Es algo muy parecido. Qué intoxicante debe ser Persia, que cualquier cultura que pasa por ahí, en vez de imponerse, se amalgama con el escenario y con los paisajes de estas tierras míticas que todos más o menos imaginamos en nuestra infancia. Había cuentos para niños, pero que fueron muy reales y siguen siendo muy reales, y que no dejaron de tocar a todos los que llegaron para tratar de modificarlas de alguna forma. De una u otra forma, todo el mundo fue modificado por la misma región, en vez de ser los arquitectos de ese paisaje. Justo, y podemos contar, los griegos se persianizaron. Luego, los musulmanes árabes se persianizaron. Los turcos se persianizaron. Y ahora es el turno de los mongoles, ¿no? Y es una alta cultura nuevamente mongol. Y poco a poco se va recuperando la civilización, digamos, la vida urbana y todo esto. Sin embargo, sigue habiendo problemas. Y más concretamente a mediados del gobierno de Abu Sa'id Bahadur Khan. Claro. ¿Por qué? Porque se presenta una nueva tragedia. Sí. ¿Cuál es? La peste negra. La peste negra. El gran brote de peste negra que va a reducir no solo Europa, también al Medio Oriente y a Asia Central de esto. De hecho, se supone que la peste negra llega de Asia Central con los mongoles, con animales infectados. Creo que son marmotas infectas con peste negra. Malditas marmotas. Y empiezan justamente a hacer una nueva catástrofe demográfica en Persia y en todo el mundo conocido, ¿no? Uh-huh. De hecho, los hijos de Abu Sa'id Bahadur Khan mueren. De hecho, por esta época, el viajero, tal vez lo conozcan, Ibn Battuta, que es una historia fascinante. Él es tunecino y recorre todo el mundo, desde Túnez hasta China. Pasa por Persia y describe cómo las grandes ciudades persas, después de la conquista mongol y de la peste negra, se han reducido a nada, ¿no? Entonces fue un golpe muy fuerte para Persia y comienza un declive de los ilcanes mongoles. Justamente en el momento de la conversión del Islam, ¿no? Pero al mismo tiempo, el chiismo empieza a salir en zonas como Tabaristán, en Qum, en Kashán, y aprovechan. Antes de los mamelucos había otra dinastía en Egipto, que eran los fatimíes. Los fatimíes eran chiíes, fueron como la primera gran potencia chií. Pero cuando los mamelucos conquistan Egipto, ellos tienen que salir obviamente de Egipto pitando. Y se dirigen a zonas lejanas del mundo islámico, concretamente a Persia, y comienzan a hacer un proceso de promoción de su fe. Y en este momento, debido a la baja demográfica, los misioneros fatimíes, chiíes, empiezan a agarrar muchos adeptos. Y nuevamente esto hace que el Islam chií se empiece a apoderar de Irán. ¿Okay? Ya no va a ser el sunismo, no va a ser la ortodoxia, ahora va a ser el chiísmo. Okay. Pero esta es una época de caos, la peste negra, la conquista mongola y ahora justamente el declive mongol hace que nuevas fuerzas empiecen a buscar controlar el territorio iraní, el actual territorio iraní. Concretamente vamos a ir a una zona llamada Kesh, a una ciudad, la ciudad de Kesh. Kesh está en Uzbekistán.
era parte del kanato de Chagatai, no era el kanato iraní, era el kanato de Chagatai, el cercano, que eran los descendientes de Chagatai, ¿no? Que aquí los mongoles ya están digamos, turanizados. Hay una mezcla ya de lo mongol y lo túrquico y lo persa, ¿ok? Y va a salir un personaje. Un personaje que no es no se sabe si es mongol, de hecho. Hay quien dice que sí es mongol, otros que es medio turco, mongolizado. Pero bueno, el punto, este personaje vivió de 1336 a 1405. Y desde pequeño fue un personaje conflictivo, ¿no? Fue un niño problema. Un niño problemático. Lisiado desde niño, creo que de los 12 años, por flechas en el brazo y en la pierna. Cogió toda su vida. A los 12 años ya traía toda la... Ya estaba cogiendo. El brazo y la pierna completamente cubierto de flechas. Sí. ¿De quién estamos hablando, Nader? Suena al anticristo. Durante 35 años conquistó todo el mundo. Expandió más el territorio, digamos, mongol, aunque no se sabe si era mongol. Me refiero a un personaje llamado Timur. Timur. Tal vez no lo conozcan con ese nombre, sino con el contexto. Lo está buscando en este momento Benjamín. ¿Ya te sabes quién es? No. ¿Timur Simakov? No, ese es un modelo. No, este no era nada. De hecho, dicen que era horripilante el señor. Ok. Pero era un genio militar. Concretamente me refiero a Tamerlán. Tamerlán. ¿Timur Khan? Timur Khan. No podía utilizar el título de Khan, de hecho. Él tiene que ser emir porque él no era mongol y no era del estirpe de Genghis Khan. Ajá. Todos los que utilizaban el título de Khan o de Gran Khan eran descendientes de Genghis Khan. No tenía idea de la existencia de Tamerlán, maestro. ¿Tamerlán, en serio, no? No, no, Tamerlán es un personaje... Él en Uzbekistán tiene una estatua, creo que de 40 metros de altura. Este personaje superó a Genghis Khan en salvajismo. ¿What? Sí. Y superó a todos los conquistadores musulmanes, ¿no? De hecho, Tamerlán extiende, o sea, ya digamos, el mundo conocido lo extiende aún más. ¿Por qué? Porque se empieza a adentrar a zonas que no estaban como muy ubicadas, ¿no? Él en estos momentos, ¿qué cargo detenta en el mundo persa o el mundo mongol? Él es un personaje marginal. Okay. Él empieza como a ascender poco a poco debido a sus conquistas militares y se empieza a vincular a otros líderes, digamos, túrquicos o mongoles de Afganistán y de Uzbekistán y toda esta zona, ¿no? Él es islámico. Él es musulmán. Él es musulmán ya. Él es, digamos, si hubiera nacido actualmente, hubiera nacido en Uzbekistán, ¿ok? En la ex república soviética. Su primera conquista Balk. Ajá. Balk, para que no recuerde, está en Afganistán. Fue una de las ciudades más grandes de la época, ¿no? Entonces, a partir de este momento, se va a extender a los Urales, al Volga, o sea, en el territorio ruso actual. Ajá. A Bagdad, a Karbala. O sea, va a conquistar todo el mundo, ¿ok? Va a ser un personaje, justamente, va a entrar en conflicto con por ejemplo con la Horda Dorada también. La Horda Dorada era la horda de los eran los mongoles de que estaban en la actual Rusia, ¿ok? Se va a llegar, este Tamerlán se va a enfrentar incluso a Vasily I de Moscú, que de hecho es una batalla bastante famosa. Creo que hablamos de ella en la serie que tuvimos de Rusofobia, que se enfrenta a Vladimir I, se acerca a Moscú. Pero los rusos mandan, bueno, los protorrusos mandan traer una imagen de la señora de Vladimir, que es una virgen, un ícono ortodoxo, que es una virgen adorada, abrazando a un niño. Y esa la ponen y detienen el paso de Tamerlán, supuestamente fue eso, ¿no? Ajá. Pero bueno, al parecer no fue esto, al parecer no decidió no atacar porque ya estaban exhaustas sus tropas. Pero bueno, este es un antecedente, ¿no? Se extiende hasta el lejano norte, o sea, hasta la mitad de Rusia se extiende, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve esbozo de sus conquistas a partir de 1383. Ajá. Primero, conquista Persia, todo Persia. Hay en la ciudad actual de Herat, que está en Afganistán, que también fue una metrópoli en la antigüedad y digamos en la Edad Media, la destruye totalmente y hay un genocidio. En la actual Kandahar, es muy famosa la ciudad a partir de la invasión estadounidense en contra de Afganistán, también es destruida. Teherán, la actual Teherán, la capital iraní, que en ese momento se llamaba, creo que Rey, pasaba de llamarse Rey a Teherán, también hay un genocidio. En una ciudad llamada Isfizar, no se rinden, los prisioneros le dan la ciudad le da pelea. ¿Y cómo los castiga Tamerlán? Decide
emparedarlos a las paredes a más o menos 10,000 personas. ¡No! Pero no, no emparedarlos de la vieja manera. Ajá. De que te metían entre ladrillos. No, no, no. Con cemento. Ajá. O sea, los cementaban a la gente como moscas. Ajá. Posteriormente destruye Isfahán, que es una de las ciudades más famosas de Irán. Destruye Shiraz. Isfahán se rebela. ¿Y qué ocurre? Hay una matazón terrible de la población, pero es recordada la masacre de Isfahán. ¿Por qué? Porque Tamerlán decide hacer varias torres. Ajá. Pero no torres, o sea, no torres arquitectónicas, sino torres con cabezas humanas. Hace 1,500 torres, cada una con 28 cabezas. No, Nader, qué horror, ¿en serio? Sí. De hecho, hay una pintura soviética muy, o rusa, no me acuerdo, muy famosa, que es una especie de páramo desértico con, ajá, muchísimos cráneos y buitres. Ajá. Esa pintura se le atribuye, bueno, no se le atribuye, esa no, es para conmemorar las masacres de Tamerlán. ¿Okay? Wow. ¿Qué más ocurre? De por sí, bueno, posteriormente destruye Georgia y en 1393. De por sí Bagdad no se había recuperado de la masacre de un siglo y cacho anteriormente. Ajá. ¿Qué ocurre? Tamerlán vuelve a destruir Bagdad en 1393. Nada, así. Sí. Bagdad ya era nuevamente un pueblo fantasma. Uh-huh. Bagdad se tardó como 300 años en rehabilitarse totalmente, ¿no? No volvió a ser lo que era. En 1395 destruye Sarai. ¿Qué es Sarai? En la actual Rusia, por cierto, ahí se va a llevar creo que se va a llevar a cabo un partido del, ajá, Mundial. Era la capital de la Horda Dorada. Ajá. De la otra facción, digamos, mongola, la destruye, la quema hasta los cimientos. 1398, va contra el Sultanato de Delhi. Ajá. Ya los musulmanes habían conquistado parte del norte de la India. ¿Qué hizo Tamerlán? Fue contra el Sultanato de Delhi. Y lo destruyó la batalla de Delhi, que se enfrentaron elefantes contra camellos. Ajá. ¿Qué hizo Tamerlán para vencerlos? Recuerden que Alejandro Magno no pudo conquistar el Hindu Kush con los elefantes. O sea, debido a los elefantes de los Rajás. ¿Qué hizo Tamerlán? Ok, no repitió el error de Alejandro. A los camellos les colocó leña encima. Alquitrán les prendió fuego y mandó a los camellos contra los elefantes. Los elefantes gritaban despavoridos aplastando al ejército enemigo de Tamerlán y así logró vencer al sultanato de Delhi Tamerlán. ¿Le prendía fuegos a los camellos con alquitrán y madera? ¿Y los camellos corrían despavoridos rumbo a los elefantes? ¡Wow! Lo que viene siendo pues la contundencia, ¿no? Posteriormente Delhi cayó. ¿Qué pasó? Tomó a 100,000 prisioneros y ejecutó a 100,000 prisioneros. 100,000 personas. Posteriormente destruyó Armenia. O sea, arrasó Armenia, que era, en esa época ya era totalmente cristiana. Estamos en el año 1400, ¿ok? Ajá. Posteriormente, ¿qué hizo? Sitió Alepo y Damasco. Destruyó Alepo y Damasco. Posteriormente, Bagdad vuelve a hacer un asedio contra Bagdad, vuelve a destruir Bagdad. En 1402 se libra la batalla de Angora. Ajá. Actualmente Angora, ese es el nombre griego, es conocida como Ankara, es la capital de Turquía. Va contra los otomanos, ¿ok? Los otomanos que ya habían reemplazado a los seljúcidas, a los turcos seljúcidas. Uh-huh. Y bueno, ahí quedan como en tablas. Uh-huh. No los acaba, pero probablemente hay como un empate, ¿no? ¿Qué va después? Esmirna, que está en la actual Turquía, decide ir contra... pero ya es parte del imperio... en ese momento es parte del imperio bizantino. Uh-huh. Es el primer ataque contra el imperio bizantino por parte de Tamerlán. ¿Qué hace? Va contra los llamados caballeros hospitalarios. Okay. Ya los habíamos mencionado hace rato. Parecidos a los caballeros del temple, parecidos a los caballeros teutónicos, que hace, extermina a los caballeros del temple. O sea, acabó con todo el temple. Ya, perdón, con los caballeros hospitalarios. Muere en 1405. De hecho, es famoso también porque su bisnieto se llama Babur. ¿Quién es Babur? Es el primer monarca de la dinastía mogol. Ajá. Que va a gobernar todo el norte de la India. Que va, digamos, a islamizar la India.
que cuyos descendientes van a ser este Shah Jahan y Akbar el Grande y todo esto, los que van a construir el Taj Mahal, Nueva Delhi, etcétera. Entonces muere en 1405. Pero es algo muy parecido a lo que hicieron todos los, por ejemplo, los conquistadores mongoles primigenios, ¿no? A los prisioneros que no mataba eran los artesanos, los artistas. Uh-huh. Entonces esos, todos ellos los lleva a su nueva capital, que en ese momento es Samarcanda, en el actual Uzbekistán. Sí. Convierte a Samarcanda, digamos, en una nueva Bagdad, repleta de poetas, repleta de artesanos, de científicos. Hay un, obviamente hay un proceso, ¿no?, también de persianización en la figura de Tamerlán. Uh-huh. Se convierte en un genocida culto, porque se estima que mató en todas sus expediciones militares, esto es en serio, entre 15 y 17 millones de personas. ¿Entre 15? Y 17 millones. Y 17 millones. ¡Carajo! Por esto ese programa se llama Invasión. ¿Esas son cifras estilo Segunda Guerra Mundial? Sí, o sea... ¿Cuántos rusos murieron en la Segunda Guerra Mundial? 27 millones. Así nada más. O sea, en la conquista de Tamerlán murieron más, más personas que en todo el frente occidental. Y que todo el holocausto en contra de judíos, comunistas y gitanos. Ese fue Tamerlán. Pero bueno, también fue mecenas de poetas. Por ejemplo, surge la figura de Hafez. Que Hafez es un apodo que quiere decir el memorizador. Que su nombre es Kaba Shams Uddin Shirazi. Hafez es uno de los más grandes poetas persas, ¿no? Y es justamente patrocinado por este Tamerlán, que muere en 1405. Deja por supuesto, no deja en la zona de Irán. No deja como un control fiable, ¿no? Uh-huh. Irán se vuelve a sumergir en un caos total. No es el caso de Asia Central, por ejemplo, Uzbekistán, en Samarcanda, Bujara y en el subcontinente indio, donde a la postre va a surgir el Imperio Mogol. Pero Irán está hecho un caos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un vacío de poder. O sea, no hay nadie quien pueda llenar ese vacío de poder dejado por Tamerlán y la previa conquista mongola. Entonces, ¿qué hay? La población persa, pues, hubo una catástrofe demográfica, va a tardar siglos en recuperarse, pero hay una población túrquica persianizada. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un conflicto entre dos grupos de pueblos túrquicos. Ajá. Son las ovejas blancas y las ovejas negras. Las ovejas blancas y las ovejas negras. Las ovejas blancas son una serie de tribus túrquicas, nómadas, persianizadas más o menos, suníes. Y las ovejas negras son lo mismo, pero chiíes. Entonces, digamos que se van a imponer las ovejas negras en 1467. ¿Ahorita ya murió Tamerlán? Tamerlán murió en 1405. Pues nada más para el anecdotario, hay toda un rollo ruso con Tamerlán muy marcado. Incluso dicen que al abrir su tumba y exhumar su cuerpo, dicen que era un hombre que medía alrededor de unos 70 y si era cojo y manco, y que conquistó alrededor de 8 millones de kilómetros cuadrados. Sí, sí, sí. Pero que su tumba tenía una maldición, Nader. La maldición de Tamerlán. La maldición de Tamerlán. Dice así: cuando el 20 de junio de 1941 un equipo de arqueólogos soviéticos abrió la tumba del gran Tamerlán en Samarcanda, su objetivo estaba muy claro. El director de la expedición, Mikhail Gurasimov, tenía un ineludible prestigio por haber sido capaz de reconstruir un rostro a partir solamente del cráneo, y ahora Stalin le había encargado hacer lo mismo con el famoso caudillo mongol para comprobar si era o no descendiente de Genghis Khan, tal como se había autoproclamado. Al romper siglos de fúnebre quietud, los científicos percibieron el olor de las sustancias que había dejado el proceso de embalsamamiento flotando aún en el viciado aire, un ambiente cargado de física y espiritualmente que llevó a algunos guías uzbecos a recordar a los soviéticos que, cómo no, había una maldición para quien profanase el descanso de Tamerlán. Dos días después, sin previa declaración de guerra, Hitler dio comienzo a la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética por la Wehrmacht. 3 millones de soldados alemanes se adentraron en territorio ruso en un avance incontenible hacia Moscú, que, al igual que había pasado en la guerra en la Grande Armée Napoleónica el siglo anterior, obligó al gobierno soviético a evacuar la capital. Stalin decidió quedarse para tratar de resistir, cosa que logró ayudando por la llegada del invierno. En febrero de 1943, tras los trabajos previstos, el cuerpo de Tamerlán fue enterrado de
nuevo en su mausoleo, siguiendo el correspondiente rito musulmán, y al día siguiente el mariscal von Pols se rendía en Stalingrado, con lo que quedaba el sexto ejército germano. Inevitablemente surgió la leyenda sobre cómo Tamerlán había podido cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial desde el más allá, dos veces, nada menos. Y lo había advertido, pues sendos epitafios funerarios decían textualmente: cuando resucite de entre los muertos, el mundo temblará, y quien perturbe mi tumba desatará un invasor más terrible que yo. Pero al margen de estas coincidencias siempre jugosas para el público, queda la dimensión histórica de un personaje no tan conocido como su referente Gengis, ni siquiera como Kublai, a pesar de que fue el último gran conquistador nómada y planeó invadir China, y tuvo una curiosa relación diplomática con Castilla. Uh-huh. Así tuvo enviados a Castilla, uh-huh, Tamerlán. Entonces ya podemos ver la dimensión de Tamerlán, ¿no? Ahí está. De hecho, creo que toda la población tártara que vive en la actual Turquía, perdón, en la actual Rusia, creo que la mayoría se llaman Timur. Timur. Timur pegó muy. Y es parecido a lo que pasó, por ejemplo, con Howard Carter, ¿no? Cuando abre la tumba de Tutankamón. Como la maldición de Tutankamón, ¿no? Que en parte sí hay gases adentro de las tumbas, pero bueno, quién sabe, tal vez la figura de Tamerlán sí desató esta catástrofe en Rusia. Qué espectacular, mi querido amigo. ¿En qué año estamos, más o menos? Estamos en 1500. ¡1500! Lo logramos. Lo logramos. Llegamos al 1500 de nuestra era. Uh-huh. Y vamos a terminar aquí, pero vamos a quedarnos con un nombre: Safi ad-Din Ardabili. Safi ad-Din Ardabili. Ardabili. Él fue el fundador de una orden sufí. Los sufíes es, digamos, la facción mística del Islam. Uh-huh. Más que nada suní, pero también hay chiíes. De hecho, estos se les llaman faquires. Ajá. No porque se acuesten en clavos. Uh-huh. Los faquires, de hecho, creo que su traducción más cercana es como limosnero o mendigo. Ajá. Ellos van a empezar a expandirse de la zona de Ardabil, que está en el Azerbaiyán iraní. Uh-huh. Y ellos van a fundar lo que se podría catalogar como el tercer gran imperio persa. Pero ya es el tercer imperio islamizado, digamos. Ahí está. Aqueménidas, Sasánidas, este Safi ad-Din Ardabili va a fundar algo, un imperio llamado Safavi. Safavi. Ellos van a ser el gran imperio iraní de la modernidad. Maestro. Y ahí nos quedamos. Ahí está, en el Next Dawn, invasiones. Vámonos con música, regresamos a despedirnos, a leer todos sus últimos comentarios y a dar un último resumen, y sobre todo a mandarles muchos besos. Todo menos miedo. Mis queridos gorilas, regresamos simplemente para decir adiós, hasta luego, hasta mañana a las 9 de la mañana, y vamos a leer las últimas interacciones que recibimos este día. Lilia del Rocío Mon dice: ¿algún día hablarán de la invasión mongol en Europa del Este? ¿Realmente le cambiaron la cara a esta parte del continente? Pues ya la tocamos. La tocamos en la parte rusa, pero nos faltaría hablar de la zona polaca y todo eso, Lituania y todo eso. Pero sí, probablemente algún día. Pues yo creo que con la historia de China, si algún día... Ya, a ver, ya. Afrontamos esa... Después de iranofobia, descanso una o dos semanas. Una o dos semanas. Y entramos con la sinofobia. Sinofobia. Ay, maestro, eres un rebelde, eres un loquillo. Está bien, va. 20 capítulos de chinofobia. Sí, ahí sí, si ya... Rusia fueron 10. Y de Irán nos propusimos hacer 3. 3 y ya vamos para el quinto. Pues mejor sin apuestas, disfrutándolo, paseando por las 7 montañas sagradas de China. Los Tang. Y unas 20 emisiones de una de las naciones más antiquísimas de la historia de la humanidad, tal vez la más antigua. Panda Drox dice por acá: medio capto todo sobre esta versión de invasiones, pero checaré el video en el YouTube porque ya me hice pelotas. Es muy interesante el morbo asesino europeo. Les mando besos antes de que me manden besos. Pues te mandamos besos ahora que recibimos tus besos. Besos, 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 besos. Ahí está. También está por acá el señor Rafael HB. Excelente invitado. ¿Qué libros recomienda sobre el tema de la iranofobia? Saludos desde Veracruz. Yo creo que al final vamos a dar una bibliografía, pero creo que los más accesibles para conocer Irán, ajá, es la colección esta de libros de Editorial Siglo XXI, uh-huh, de historia, que son unos chiquitos de, sí, colores, claro.
esos abundan por mucho en la historia islámica e incluso previamente la historia persa, aqueménida y sasánida, y son muy recomendables y son muy baratos y los puedes encontrar en cualquier librería de lo viejo a no más de 80 pesos por tomo. Ahí está, historia del Islam del siglo XXI. Sí, hay una de dos colecciones, la historia de las religiones que aborda el Islam. Ajá. Y la colección de historia del siglo XXI que comienza desde el paleolítico hasta nuestros días y están los tomos de los imperios del Antiguo Oriente. Ahí está, señoras y señores. Lilia del Rocío Montt también dice: gracias por saludarme, mi apellido es Montoya, gracias, saludos y abrazos al locutor y al historiador, me tiene impresionada, maestro. Gracias. Pues ahí está, muchas gracias. Ganando adeptos, mi querido amigo. Y Lilia del Rocío Montoya, le mandamos un saludo y le recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes de las 9 de la mañana al mediodía, todos los días aquí en tu 9 FM de confianza. Yangi, llegaste a tu casita, no la descuides, te queremos. Y también por acá Pablo BPL en Twitter, arroba Pablo BPL. Excelente programa radial, viendo la parte 4 por tu canal de YouTube. Saludos. Un saludo. Ahí está. Pues la parte 5 saldrá este fin de semana, seguramente. Sí. También le mandamos un saludo al maestrazo Olin, que dice: buenos días, me gusta mucho escucharlos de nuevo. No importa que vaya en el metro, hago lo posible por escucharlos. Un abrazo lluvioso, maestros. Maestro queridísimo, muchísimas gracias. Gracias. Estamos aquí para lo que necesites, para lo que guste. Mandes y demandes. También por acá dice Nowhere Man: ¡pónganle a la última parte de La Iranofobia, capítulo 5! Y Panda Dogs dice: ¡hey, hey, hey! ¿De dónde salió ese compa veracruzano? ¿Quién es? Cada vez somos más jarochos no efemeros. ¿Qué compa veracruzano, mi querido amigo? ¿Quién? ¿Tamerlán? Ah, es el amigo Rafael HB. Arroba Rafa-HVE. Síganse. Conózcanse, sean amigos, visítense, generen comunidad. Listo, Veracruz en OFM. Qué gusto, qué placer. En fin, señoras y señores, nos despedimos. Se les agradece infinitamente su constancia, su intención de seguir escuchando este espacio y tanto más. Queridos amigos, de verdad, de verdad, de verdad, se siente muy bonito que a pesar del Mundial estén aquí. Por cierto, el marcador final del juego Rusia-Arabia Saudita fue 5-0, ¿no? ¿Me parece? ¿5-0? Sí. Yo me quedé en 2-0. 5-0 o 4-0, pero sí. Wow. Fue grandote. Pues, grandote grandota la imposición. Pues los saudíes no pueden ni en el terreno militar en Siria contra Rusia, ni contra Rusia en el fútbol. Ahí está, señor. El cuadro wahabí decapitador. No, hay que politizar el deporte, aunque yo lo haga. No, el deporte es súper político, mi querido amigo. Claro, importantísimo. Claro que lo es. En fin, mi querido Cristian, muchísimas gracias. Nos despedimos. Te agradecemos infinitamente tu visita y nos vemos de aquí a 8 días. Muchas gracias. Capítulo 6 de Iranofobia. Nos quedamos ahí en el año 1500. 1500, justo. Vamos rumbo a la modernidad ya. O sea, ya existe, ya se conoce América, ya los 5 continentes, comienza la expansión de los imperios coloniales europeos y solo quedan 2 potencias en el mundo islámico. Bueno, 3. La India mogol, que procede de los mongoles. El Irán Safaví, que nos compete hablar de ellos. Uh-huh. Y el Imperio Otomano. Ahí está, señoras y señores. Uh-huh. Importantísimo. Nos vemos el próximo viernes, o sea, mañana a las 2 de la mañana, y aquí en Invasiones. Recuerden que el señor Cristian Nader viene todos los jueves a su Buen Día Gorilas para su sección, o más bien su programa Invasiones, en donde nos dedicamos a platicar la historia de estos interminables conflictos internacionales del mundo. Nos vamos, hasta luego, tengan muy buena tarde. Y por mi parte solo me queda decirles 2 cosas: va por Juana, va por Emilia. Y sigan siendo mongoles, sigan siendo bigotones, sigan siendo jinetes, porque el mundo necesita gente como ustedes. Hasta luego, tengan muy buena tarde. Por ahí el señor Baudilio se había comunicado. Leí su comentario. A ver, creo que no. Dice: hola pandilla, acá escuchando, aprendiendo, pido rolita, Happy Meals, If You Want Me Now, saludos y abrazos, maestro. Nos despedimos con esta hermosísima pieza, muchísimas gracias por estar ahí al pendiente, te mandamos muchos besos, muchos abrazos, y recuerden, escuchen La Bodega de Lácteos, los lunes a las 11 de la noche, aquí en su 9 FM de confianza. Se quedan en su jueves, aquí en No FM. A las 2 de la tarde viene La Manada, con la señorita Marta Mega y Seredizay, a las 5 de la tarde, El Caníbal, a las 6 La Hora Dada, a las 8
8 las postales de la señorita y hermosísima Erika Arroyo. A las 9 el pulso de Mitch. A las 10 el snob. Digo, a las 10 el Play No FM con el maestro Pompa Alcalá, la señorita Andrea López, la señorita Daniela España y la señorita Melissa. Y a las 10, digo a las 11, perdón, el maravilloso snob con los indeseables Raúl Bravo Aduna y Juan Pablo García Moreno. No se vaya a ningún lado, no tiene ningún otro lado a dónde ir. Reconózcalo con nosotros, abrácelo, siéntase abrazado. Bienvenido a la cueva, bienvenido a Nunca Jamás, todo menos miedo.